Muy bien, en nombre de la patria, se abre la sesión. La sesión ha sido convocada para analizar la situación de los migrantes y la política pública de extranjería de Chile. Quiero agradecer la presencia de los señores ministros, especialmente de Heraldo Muñoz, ministro de Relaciones Exteriores, quien se acompaña a su vez por el don Carlos Appelgren, director general de Asuntos Consulares de Inmigración. También la presencia del señor, está invitado el señor director nacional de Orden de Carabineros de Chile. Me señalan que nos acompaña el general inspector don Víctor Herrera. Bienvenido, general. Y el jefe de gabinete, señor Pablo Silva. Del mismo modo, saludo muy especialmente al director general de la Policía de Investigaciones de Chile, don Héctor Espinosa. Bienvenido, director. Y al jefe nacional de extranjería y Policía Internacional, prefecto inspector, señor Víctor Nakada. Está también invitada y nos complace con su participación la alcaldesa de Antofagasta, señora Karen Rojo. Bienvenida, alcaldesa, gracias por venir. Acompañada de su jefe de prensa y también de sus asesores sobre temas migratorios interculturales, don Benjamín Cruz. Por el servicio de jesuitas migrantes, el director nacional, el padre Miguel Jaksic, y la coordinadora nacional de incidencia, señora Marcela Correa. Estos son nuestros invitados. Está también invitado el señor ministro Mario Fernández. Entiendo que de don Mahmoud Alewi nos ha señalado el subsecretario del Interior su presencia. Quiero señalar que el señor ministro de Relaciones Exteriores tiene tareas que cumplir en la Cámara y el ministro del Interior lo mismo. Esa es la tarea propia del Congreso, estar en dos partes al mismo tiempo. Y antes de ofrecerle la palabra, quiero señalar mi disculpa por el retraso. Estaba en el segundo juzgado civil de Valparaíso, en una acción que tiene el nombre de absolución de posiciones, una demanda por discriminación en contra del médico Lautaro Ferrá, en contra de la SOFAMES, que es la Asociación de Facultades de Medicina de Chile, por considerar que él, habiéndose formado en Cuba, ha sido discriminado para impedirle su acceso al ejercicio de la profesión médica en Chile. Por eso era imposible retirarme de la absolución, que es un ideario de preguntas que le hacen a los demandantes y que he respondido en su totalidad. Quiero, por tanto, pasar la palabra a nuestra secretaria, a fin de poder dar cuenta del acta. La cuenta, señor presidente. Se ha recibido la siguiente correspondencia de Amnistía Internacional de Chile, mediante la cual manifiesta su preocupación por la situación que vive la población migrante en nuestro país y hace presente su disposición para colaborar en la discusión de una ley sobre esta materia. Asimismo, llegó una invitación del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile para asistir mañana a las 9:30 horas a la presentación del informe Migración y Derechos Humanos en Chile. Y finalmente tenemos cuatro documentos de la Biblioteca del Congreso Nacional referente a las siguientes materias. Minuta, Chile y la migración, los extranjeros en Chile. Alcances de la política migratoria nacional, proyectos de ley sobre extranjeros o migrantes y la encuesta CACEN 2013, inmigrantes. Y finalmente tenemos un documento de la encuesta CACEN 2015, inmigrantes, síntesis y resultados. Asimismo, ¿cómo está, senador? Tenemos las excusas del jefe del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, señor Rodrigo Sandoval, y del alcalde de la ilustre Municipalidad de Quilicura. Eso sería, señor presidente. Gracias. Nos acompañan los miembros de la Comisión de Derechos Humanos, el senador Mata, el senador Pérez, el senador Osandón. Quiero señalar que esta convocatoria y la decisión de la Comisión de realizar esta sesión especial fue tomada durante la primera semana de noviembre, dada la importancia que el tema ha ido cobrando y, por cierto, la implicancia que este tiene en la convivencia nacional y, en particular, en el respeto de los derechos humanos de todos, tanto de los chilenos como de los extranjeros que han llegado al país. Creemos que este es un tema que no va a terminar solo en esta sesión. Hemos invitado a las autoridades públicas respecto a la política pública. Hemos recibido muchas peticiones de ser invitados a una sesión como esta, pero esta tiene como objetivo escuchar a las máximas autoridades del país que tienen directa relación con estos temas. Y para ese efecto hemos invitado a los señores ministros. Quisiera ofrecer la palabra al ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, toda vez que tiene que luego concurrir a la Cámara a cumplir también tareas propias de su cargo. Y comenzar por usted, señor ministro, en este tema del cual
al menos al Senado, que recoger la mayor cantidad de elementos preparatorios de lo que es la ley de migrantes que efectivamente el gobierno ha señalado y enviado al Congreso. Señor Ministro, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor Presidente. Encantado de estar aquí en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de este honorable Senado. Un saludo a las honorables senadoras y senadores presentes y a los invitados a esta sesión especial sobre un asunto tan importante como la migración, que no es solo un fenómeno nacional, sino que es un asunto de creciente interés regional y global. Yo quisiera partir por un análisis del tema en el marco internacional, porque la migración, y más allá de la migración, los desplazados por la fuerza, constituyen en este momento un fenómeno global y creciente. Y quisiera entonces mencionar que, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el 2015 se alcanzó un nivel dramático de desplazamientos masivos de población provocados por distintos fenómenos, incluyendo guerras, conflictos armados, pero también otros fenómenos como cambio climático, sequía, pobreza, que movilizan a veces en contra de las voluntades a las personas a ir de un país a otro. Lo que estamos viendo en Europa hoy día quizás es la expresión más palpable de este fenómeno, donde millones de personas desde el conflicto en Siria, más los conflictos del Medio Oriente, se han desplazado a través de distintas vías, particularmente Grecia, Turquía, Italia, hacia diversos destinos de Europa, provocando una seria crisis en esos países. Se estima que alrededor de 65,3 millones de personas han sido desplazadas por la fuerza. Eso solo por desplazamientos internacionales. Cuando uno agrega los desplazamientos internos en diversos países, esa cifra se eleva aún más. Y cuando uno va ya a la categoría propia de migrantes, según la Organización Internacional para las Migraciones, nos ha informado que la cifra actual de migrantes en el mundo se acerca a los 240 millones de personas, lo que representa un 3,2% de la población mundial. Y estos grandes desplazamientos, ya sea de refugiados o de migrantes, constituyen una verdadera crisis humanitaria, la más grande que haya vivido nuestro mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Y, por lo tanto, esto requiere una mayor cooperación internacional, una cooperación más estrecha, un reparto de responsabilidades, una cierta corresponsabilidad ante el proceso de movilidad de personas. Y ante este fenómeno, la Asamblea General de Naciones Unidas, el año pasado, decidió convocar para el presente, es decir, ahora en septiembre recién pasado, a una cumbre, a una reunión plenaria de alto nivel para responder a los grandes desplazamientos de refugiados y inmigrantes. Y el principal objetivo de esta reunión de alto nivel, en la cual estuvimos presentes, señor Presidente, fue el reforzar la gobernanza de las migraciones internacionales y generar un sistema más responsable y predecible para dar respuesta a estos grandes desplazamientos y migraciones. Como resultado, se elaboró una declaración no vinculante que reitera el compromiso de los países para cooperar desde una perspectiva de derechos humanos respecto al fenómeno de los refugiados y los migrantes. En esta declaración se reconoce la responsabilidad compartida de gestionar estos grandes movimientos de migrantes y refugiados de forma humana, sensible, compasiva y centrada en las personas. Y también hay un compromiso de abordar las causas de estas migraciones, de modo de que se produzcan de una manera ordenada, segura y bien regulada. De hecho, la declaración hace referencia
a un pacto global para la migración ordenada, segura y regular, que se pretende que sea adoptado durante el 2018. Esto está en elaboración. Y el pacto global tiene algunas temáticas como la protección eficaz de los derechos humanos, las libertades de las personas migrantes, acceso a la justicia, regularización de las personas migrantes, proteger los derechos laborales, el trabajo decente, promover la inclusión de los migrantes en las sociedades receptoras, condenar el racismo, la xenofobia, la discriminación, luchar contra la trata de personas, reforzar la gobernanza global y dar relevancia a los gobiernos locales en la gestión y la gobernanza migratoria. De modo que en eso estamos a nivel global. Chile es parte de los principales documentos en materia de migración, incluyendo desde marzo del 2005 la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familias. El comité ha hecho diversas observaciones sobre la convención y sobre el primer informe que presentara Chile. En estos momentos estamos trabajando en la elaboración del segundo informe que da cuenta de la implementación de la convención en nuestro país. Quiero mencionar también que Chile ha sido especialmente un país preocupado de este tema y que ha ejercido un cierto liderazgo. Como consecuencia, se realizó hace pocas semanas en Chile la reunión de CELAC sobre migraciones y el encuentro CELAC-Unión Europea sobre migraciones. Y asimismo se realizó en noviembre, recién en Asunción, la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, donde Chile tuvo una participación muy, muy activa. De modo que Chile ha estado muy activo y de más está decirlo que nuestro país también ha cambiado, porque en poco más de una década hemos pasado de ser un país emigrante a uno de inmigrantes. Y quiero recoger, señor presidente, que Chile tiene precedentes importantes en la historia. Nosotros hemos acogido a migrantes, hemos acogido a desplazados. Quiero recordar que Pablo Neruda, cuando fue cónsul general en Madrid, se encargó, por instrucciones del gobierno de Chile, de traer a refugiados inmigrantes de la Guerra Civil Española, que contribuyeron notablemente al crecimiento de este país. Y él se preocupó de traer a maestros, traer a artistas, traer a gráficos y a inmigrantes que terminaron realizando una enorme contribución a nuestro país. Pero hoy día somos crecientemente una nación de inmigrantes porque nuestro país atrae por su estabilidad, atrae porque tiene oportunidades y en ese sentido lo que hemos dicho es que tenemos que adecuar nuestros cuerpos legales a estas nuevas circunstancias. Y por eso, entonces, se ha estado trabajando en un proyecto de ley de migraciones que espero será presentado prontamente a este honorable Congreso para su debida discusión. Me parece, señor presidente, que es necesario realizar este debate sobre la base de datos, de cifras, de evidencia concreta, y no simplemente apelando a los naturales temores que puede existir por parte de una población que desconoce a poblaciones que tienen una cultura distinta, quizás una tradición distinta. Pero entonces, señor presidente, hay que ver las cifras en concreto y usted ha mencionado que está a disposición de esta honorable comisión un conjunto de datos importantes y yo quisiera recordar que la población migrante en nuestro país alcanza el 2,3%, que es muy por debajo de la media internacional, que supera el 3%. Y hay que también recordar que Chile es un país que tiene un perfil demográfico que se está pareciendo cada vez más a los países europeos. Es decir, un país que tiende a envejecer y cuyas tasas de natalidad van declinando. Es decir, que necesita inmigración, que necesita una fuerza de trabajo que se renueve.
como han sido los países más desarrollados. Ejemplo de eso es Estados Unidos, que con olas de inmigración ha tenido la fuerza y el dinamismo económico que le dan sus inmigrantes, que van a emprender, que van a buscar nuevos horizontes, que son los mejores que salen de sus países justamente buscando mejores y mayores oportunidades. Y Estados Unidos tiene la historia de inmigrantes irlandeses, italianos, eslovacos, mexicanos, por cierto, en los años recientes. De modo, señor presidente, que creo que es importante tener esa perspectiva y evitar el poner a la inmigración junto a estereotipos. Y para eso yo quisiera citar un afortunado editorial del diario La Segunda de ayer, que menciona datos concretos que muchos de nosotros sabíamos, pero que es necesario difundir quizás un poco más. Que la encuesta CACEN 2015 señala que el ingreso promedio de los migrantes es un 28% más que el promedio de los chilenos. Que la educación media de escolaridad de los inmigrantes es también superior a los nacidos en Chile. Aunque la pobreza multidimensional, que es no solo la pobreza medida por ingresos, sino que el acceso a la vivienda, a la salud, a la educación, etcétera, revela, sin embargo, que los migrantes, entre los migrantes hay una tasa de pobreza multidimensional superior a la de los chilenos, 23 contra 20,8%. Pero hay otros datos bien interesantes, señor presidente, que se mencionan. Y este editorial, por fortuna, creo que los difunde muy bien. Dice que respecto al rendimiento de los jóvenes extranjeros que rinden la PSU, entre el 2005 y el 2012, los inmigrantes cerraron la brecha de puntaje con los estudiantes nacionales. Con mejores resultados los inmigrantes en matemáticas, incluso. Pese a la caída del ingreso promedio de sus familias de origen. Y me parece que en ese sentido citar al filósofo Walter Lippmann es particularmente afortunado. Y Lippmann advertía, y cito, carecemos de tiempo y ocasiones para conocer íntimamente a los demás, por lo que nos limitamos a detectar rasgos característicos de ciertos prototipos conocidos y a completar el resto de la imagen con los estereotipos que puebla nuestra mente. Cito la cita. Me parece afortunado, señor presidente, porque esta es la actitud que creo que debiéramos tener para tratar este fenómeno nuevo, desconocido. Yo he mencionado que nací y crecí en el barrio de Estación Central. Hoy día ese barrio ha cambiado porque es un barrio de inmigrantes, chinos principalmente, bolivianos, peruanos, ecuatorianos, colombianos, dominicanos, y la escuela donde yo asistí, la Escuela República de Colombia, en Bascuñán, Guerrero, esquina de Grajales, es un 52% de niñas y niños nacidos o hijos de padres extranjeros, migrantes. Y difícilmente he experimentado una escuela con mayor motivación, empuje, y ese barrio ha cambiado, aunque debo reconocer que las costumbres son distintas. Pero yo creo que tenemos que hacer este debate con esa perspectiva. Por eso, señor presidente, el gobierno, a través de un decreto del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, estableció un Consejo de Política Migratoria, del cual el Ministerio de Relaciones Exteriores es parte. El Consejo tiene como objetivo asesorar a la Presidenta de la República en la creación de una política nacional migratoria, coordinando acciones, planes y programas de los distintos actores institucionales en materia migratoria. Y este trabajo del Consejo de Política Migratoria se ha centrado entonces en poner a Chile como un país de migración, para el cual ha establecido varios ejes que ya de alguna manera, señor presidente, he mencionado. Quisiera agregar que la idea es tener coherencia en la política migratoria entre las distintas instituciones que participan, y son muchas. Por eso seguramente el proyecto de ley se ha tomado su tiempo, pero sí
como ha dicho la Presidenta de la República, esperamos que esté entrando a este Congreso muy, muy próximamente. En el entretanto, la Cancillería ha desarrollado una tarea bilateral con varios países. Por ejemplo, hemos creado una Comisión Nacional sobre Migración con Colombia, justamente para abordar los temas relativos a la migración de ese país. Esto se realizó, se creó, se estableció esta comisión el 27 de octubre del 2015 para abordar una perspectiva integral de las relaciones migratorias y consulares entre los dos países y una concertación de políticas también en esta materia. Ahora estamos trabajando en una hoja de ruta justamente con los colombianos. Igualmente creamos un acuerdo semejante, una comisión binacional con Ecuador, con varios instrumentos que hemos suscrito. Uno, para prevenir la trata de personas. Dos, reconocimiento de títulos. Y tres, un acuerdo sobre seguridad social. Lo mismo estamos realizando ahora con República Dominicana y con Haití, trabajando justamente para proteger a las personas migrantes los riesgos de una migración insegura, de una migración no controlada, de una migración no regulada. Y el propósito entonces es justamente crear comisiones bilaterales con estos dos países para suscribir también acuerdos sobre trata de personas y acciones de acompañamiento para una migración segura. De modo, señor presidente, señoras y señores senadores, estamos con una nueva realidad, la realidad de la movilidad humana, de las migraciones. Hay países, y yo lo he dicho de frente a cancilleres de países desarrollados, hay países que están a favor de la globalización económica, que están a favor de la movilización y liberalización de capitales, pero no están igualmente a favor de la movilidad de las personas. Y Chile, yo creo que tenemos el orgullo, y América Latina, de haber recibido olas de migrantes cuando Europa estaba en guerra y llegaban a nuestro país huyendo de Italia, de España y de otros países europeos, miles y miles de migrantes, otros de otras partes del mundo. Basta recordar la comunidad palestina en nuestro país, que es de la principal fuera de el Medio Oriente, y las enormes contribuciones que ha hecho esa comunidad a nuestro país, para no hablar de las múltiples otras comunidades que constituyen hoy día la nacionalidad chilena. Entonces, América Latina tiene un ejemplo, y Chile también, y tenemos que honrar esa tradición. Y por lo tanto, señor presidente, saludo la iniciativa de convocar a esta discusión con altura de miras en vista del proyecto de ley que será presentado a este honorable Congreso próximamente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Había ingresado a la sala Mahmoud Alewi, subsecretario del Interior. Señor ministro, ¿va a tener que retirarse durante la sesión y si puede regresar un tanto mejor si hay que alguna pregunta de los senadores al respecto de la política de relaciones exteriores? Se ha tenido que retirar de la sala el subsecretario del Interior. Entendemos que... Subsecretario. Subsecretario, bienvenido, subsecretario Alewi. Bien, quiero ofrecer la palabra en esta sesión sobre políticas públicas sobre migrantes en Chile al subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, quien representa, por cierto, al señor ministro del Interior, Mario Fernández. Señor subsecretario, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Lo primero que me gustaría afirmar es que la situación migratoria en el país es normal. Como bien ha dicho el canciller, respecto a los índices internacionales,
nosotros no tenemos ninguna situación que pudiese ser calificada de anormal respecto no solo a los datos que se entregan migratorios desde el punto de vista de los que las instituciones expertas, sino que incluso al último informe que hizo el Banco Mundial, donde establece, por ejemplo, que la migración en Kuwait corresponde al 73,6% de la población, la de Australia el 28,2%, la de Estados Unidos el 14,5%, España el 12,7%, Argentina el 4,8%. Y respecto a la OECD, que es el 3%, nosotros estamos hoy día en el 2,7%. Y digo normal porque si uno compara los índices de migrantes por país entre el año 2013 y el 2015. El año 2013 la población migrante en Chile era el 2,1 y hoy día es el 2,7. Y para entregar algunos datos adicionales de lo que uno puede considerar esta normalidad, ya voy a decir por qué creo que es relevante esto, la región donde más ha crecido la migración en Chile ha sido Tarapacá, que pasó de un 5,7% a 9,3% en el mismo periodo. En la región metropolitana, que bajó, pasó del 3,4% al 4,5% también en el mismo periodo. Y en el resto de las regiones se mantiene bajo esa diferencia, que en este caso la metropolitana es del 1,1%. Las regiones que concentran más inmigrantes en el país son la metropolitana, con el 69,1%, Tarapacá y Antofagasta con el 6,6%. Y Valparaíso con el 5,5%. Todo el resto de las regiones se mantienen bajo esos índices. No sé si lo dijo el canciller, pero de acuerdo a todas las estadísticas que se manejan al respecto, el 67,3% de todos los inmigrantes en Chile tienen edades que fluctúan de los 15 a los 44 años, y esa población ha aumentado un 2,9% en el mismo periodo que mencioné la vez anterior. La tasa de ocupación de los migrantes en Chile ha crecido un 0,5%, pasando del 71,9% al 72,4%, y los años promedio de escolaridad ha decrecido en un 0,1%, porque el año 2013 era del 12,6 años y el año 2015 era de 12,5. Entonces, ¿por qué nosotros consideramos que la situación migratoria es normal? Porque todos estos datos indican una primera conclusión que uno puede sacar, digamos, es que estamos a tiempo de poder hacer una discusión razonada sobre esta situación en el país. Y cuando digo discusión razonada, lo digo porque habitualmente las discusiones que se producen sobre problemas complejos en Chile no se hacen sobre los datos de la realidad, sino que se hacen sobre fraseología, sobre de lo que pasa y no sobre la realidad. Y yo sé que ese es un mal del país, pero en cosas que todos coinciden, por lo menos los que saben que este fenómeno va a ser creciente en Chile, tenemos que hacer el esfuerzo de poder hacer un debate razonado o lo más razonado posible. Yo siempre he entendido que las noticias y las opiniones calan mejor a lomo de los prejuicios de las personas, pero si nosotros no hacemos un debate razonado en el país sobre esto, no vamos a poder construir una política adecuada para enfrentar este problema. Desde ese punto de vista, nosotros hemos hecho un esfuerzo, algo dijo el canciller, desde julio de 2014, constituyendo esta comisión que él describía, donde hemos hecho las siguientes cosas. Primero, hemos analizado el proyecto que presentó la presidenta Bachelet en su primer periodo, el proyecto que presentó el presidente Piñera en su periodo de gobierno, y hemos intentado, para poder hacer un debate razonado, como dije antes, hemos intentado consultar a 400, mejor dicho, hemos consultado a 400 organizaciones que están involucradas en este tipo de aspectos, y hemos hecho 8 encuentros regionales para poder construir una síntesis de las variaciones que se han producido
entre la presentación de esos dos proyectos y la realidad que tenemos hoy día. Y por lo tanto, nosotros tenemos la impresión de que ese trabajo nos va a permitir presentar al Parlamento un proyecto que va a ponderar adecuadamente dos ejes que tiene el proyecto. El primero es lo que tiene que ver con los derechos de las personas, como bien ha explicitado el canciller, y que tiene que ver además con un conjunto de acuerdos internacionales que el país ha firmado, y con la soberanía de Chile. Y la combinación de esos dos criterios nos ha llevado a hablar de hacer un esfuerzo muy relevante en términos de construir una migración segura. Naturalmente, como Ministerio del Interior, que tenemos la tuición sobre este tema en el país, hemos hecho políticas basadas en la ley actual, que han permitido construir o fortalecer, mejor dicho, todo el control fronterizo, cumplir las normas que hoy día están vigentes en el país respecto a aquellos inmigrantes que o son irregulares o cometen delitos y cosas por el estilo. Pero creo que lo más relevante, independiente de que podamos detallar algunas cosas que a la comisión le interese, a nuestro juicio lo más relevante consiste en poder efectivamente hacer una combinación adecuada entre los proyectos que ya estaban y las discusiones que se han hecho en Chile con lo que existe hoy día en la realidad actual, y poder con eso construir un equilibrio necesario para que no pasen fenómenos como los que han existido en otros países, donde terminamos con dinámicas internas o de los naturales de los países en contra de la inmigración por puros prejuicios y no por razones prácticas y concretas. Gracias, presidente. Bien, gracias, señor subsecretario. Quiero recordar que esta sesión está siendo transmitida por streaming en tv.senado.cl, el canal oficial del Senado está con la transmisión de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que está discutiendo el proyecto del aborto. En esta ocasión, para quienes quieran acceder, tienen que hacerlo a través de la página del Senado. Quiero ofrecer la palabra a continuación por el Servicio Jesuita de Migrantes al padre Miguel Jaksik, en la búsqueda también de una visión de los organismos no públicos en torno al tema migrante. Padre, tiene usted la palabra. Gracias, ahí sí. Gracias por la invitación a exponer y compartir con ustedes hoy día. Quiero decirles que nosotros somos una ONG de sociedad civil con presencia en 50 países, en todo el continente. En Chile trabajamos en Tacna, bueno, en el lado peruano, en Arica, en Antofagasta y en Santiago, también con una oficina en el Alto, en Bolivia. Trabajamos con los migrantes en las fronteras, en las escuelas, en los barrios, y trabajamos con el Estado colaborativamente porque el Estado nos deriva a muchas personas, la PDI nos deriva a personas, carabineros, el Ministerio del Interior, el Departamento de Extranjería y Migraciones. Capacitamos también al Estado con talleres de sensibilización, entonces trabajamos muy cerca del Estado. Y entonces lo que vamos a compartir hoy día nace de lo que aprendemos trabajando directamente con las personas migrantes. Y esa experiencia reflexionada nos ha dado algunas pistas que creemos que pueden contribuir al debate. Lo primero es que el debate que se ha dado estos últimos días en el país nos parece un debate peligroso. Y lo peligroso es que se está dando una dicotomía que no es real entre la migración es un aporte o es un problema, son una oportunidad o son delincuentes, fronteras abiertas, fronteras cerradas, ley garantista, ley no garantista. Nos parece que es un debate falso porque desconoce puntos fundamentales. Uno de ellos, que ya se ha dicho, lo dijo el subsecretario y el canciller, la migración en Chile es baja, no hay una explosión, no hay una oleada migratoria, es un fenómeno normal y con tasas todavía bajo el promedio del mundo. Y en segundo lugar, porque estamos abordando la migración desde dos enfoques que nos parecen equivocados. Uno, el enfoque de la seguridad y las políticas restrictivas. Yo les vamos a dejar a ustedes un documento que se llama Las consecuencias negativas de las políticas restrictivas en Iberoamérica, y que muestra algo que es fundamental entender bien,
que la migración no se puede controlar. Ni los muros, ni las vallas, ni los requisitos, ni las burocracias, ni la visa consular que ha puesto la Cancillería a las personas dominicanas detiene la migración. Las personas siguen migrando. Yo he trabajado en la frontera de Estados Unidos y México, en el muro de 6 metros de alto, y quienes regulan la migración ahí no es la policía, ni es el muro, son las mafias. Y esos requisitos que estamos hoy día tenemos en la frontera, un problema que ha decrecido, que es que nuestro decreto ley lo otorga al Ministerio del Interior y también a la Policía de Investigaciones un ámbito muy grande de discrecionalidad, que se tradujo, sobre todo en el 2014, por ahí, en un rechazo muy alto de personas en la frontera, sobre todo afrodescendientes y personas colombianas. A mí me tocó ver en la frontera hace 2 años atrás una fila especial de personas afrodescendientes en Chacayuta. Y entonces ese rebote de las personas que se han venido por tierra desde Colombia y eran a la frontera o de República Dominicana, que vuelan a Ecuador, vienen por tierra, se dan cuenta en la frontera que no pueden entrar, que han sido engañados, esas personas no se devuelven a su país, sino que caen presa fácil de las redes de tráfico ilícito de personas. Y entonces malas políticas públicas, como este rechazo discrecional o una visa especial para ciudadanos dominicanos, no regula, no controla la migración, sino que hace la vida de las personas algo más peligroso. Y entonces, ese es un debate mal enfocado. Y en segundo lugar, porque hemos asociado la migración a la delincuencia y mucha gente ha salido a decir que las cifras de migrantes vinculados a la delincuencia son muy bajitas, 1,9% de las personas que están en las cárceles internas son extranjeros, que representan el 0,36% de los extranjeros en Chile. Nosotros creemos que un extranjero que comete un delito, hoy día ocurre así en Chile, debe enfrentar la justicia como cualquier persona, y si es condenado a cumplir condena, y después puede ser expulsado. Entonces, las declaraciones del senador Sandón, que ha hecho diputado Fuenzalida, un migrante sorprendido en un delito debe ser expulsado, desconoce la Constitución, el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, destruye familias y deja niños abandonados. Y eso ocurre hoy día en Chile cuando hay expulsiones administrativas sin debido proceso. Y no solamente ocurre eso, sino que polarizamos la discusión, lo que le hace un daño muy grande al país y daña a las personas migrantes, que nada tienen que ver con esa discusión. Entonces nos preocupa que nos embarquemos en una conversación equivocada, que polarice al país, sobre todo en un tiempo electoral. La ley de migraciones que ha elaborado el gobierno está lista hace rato. Está lista hace rato, hace varios meses atrás, y no se ha presentado al Congreso. Lo que hemos nosotros escuchado y trabajamos directamente con el Estado es porque se creará un Servicio Nacional de Migraciones que vale una cantidad de dinero que el Estado en este momento no tiene. Y entonces con este debate se ha vuelto a apurar la idea de ingresar un proyecto de ley de migraciones al Congreso en buena hora. Entonces lo primero que quisiéramos nosotros decir es que este debate es un debate mal enfocado. Y en segundo lugar, porque esta idea de que el migrante es un aporte o una oportunidad es muy peligrosa, porque tiende a instrumentalizar a las personas. ¿Cuál es la oportunidad? La oportunidad es mano de obra barata, la oportunidad son arriendos caros a precios malos, muchas veces la oportunidad es el aprovechamiento de las personas. ¿Quién puede decir cuándo un migrante es o no es un aporte? Esto lo he dicho en los medios, si ustedes tienen un niño con una discapacidad severa, que hay que mudar, acostar, que nunca va a producir, ¿ese niño vale menos? ¿Dónde está el valor? ¿En qué es persona? Y no hemos olvidado de que la migración se trata fundamentalmente de la dignidad y los derechos de las personas, y por eso nos alegra que tenga una ley con enfoque de derechos humanos, lo dijo ya la presidenta en un acto del Servicio Jesuita Migrante, donde graduamos a 50 migrantes que están en situación irregular, en un programa de empleo, dijo que queremos una ley con enfoque de derechos humanos. La primera conversación tiene que ir por ahí. Me gustaría también decir algunas cosas donde vemos especial preocupación. Fíjense que la CACEN 2015 muestra que un migrante, ya lo decía el canciller, tiene 12,5 años de escolaridad versus 10,8 un chileno y, sin embargo, exhibe casi 3 puntos más de pobreza multidimensional. La pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿dónde reside la exclusión del migrante? ¿Está en el mismo, en su baja escolaridad, o no estará en otra parte? Y parece que está en otra parte, y en que las políticas públicas nuestras hacen difícil y engorroso el proceso de inclusión social y laboral de un migrante, y eso lo hace más pobre multidimensionalmente. ¿Qué pasa hoy día en Chile? Para que hablemos sobre datos concretos, hoy día un migrante viene como turista, con su pasaporte o con su carnet de identidad, ¿cierto? De todos los países de América Latina y el Caribe, salvo de República Dominicana y de Cuba. Y entra
por la frontera declarando que viene como turista, lo que ha pasado, por ejemplo, con el flujo haitiano que ha crecido en el aeropuerto el último tiempo. Y estando en Chile, la ley faculta para que esa persona pueda postular a otra visa temporaria, generalmente la visa por motivos laborales. ¿Qué es lo que hace el Estado hoy día? El Estado le entrega al sector privado la regularización de un migrante, porque con un contrato se puede regularizar. Ocurre en Santiago que entre que el migrante recibe el contrato, va a extranjería y le dan el permiso de trabajo, pasan 45 días. Eso obviamente desincentiva a un empleador de contratar a un migrante y entonces eso hace aumentar la irregularidad estructural. Cuando uno opera con políticas públicas que no están bien diseñadas, por ejemplo, el rechazo, la frontera, la visa consular o barreras que dificultan que un migrante se regularice, lo que ocurre es que aumenta la irregularidad estructural, es decir, personas que no tienen visa. Una persona que no tiene visa, que no está regularizada, queda fuera como del sistema, ¿no? Y lamentablemente el acceso a sus derechos está limitado al trabajo, a tener un contrato, no al ser persona. Una persona regularizada, en cambio, es alguien que trabaja formalmente, cotiza, se afilia a FONASA, contribuye con sus impuestos al país, sabemos quién es y dónde está. Y entonces me imagino que para Carabineros y la PDI es mucho más fácil identificarlo que si ha entrado irregularmente, no sabemos por dónde, en una frontera de 4.000 kilómetros de largo, no saben por dónde ha entrado, y en cambio regularizado sabemos quién es y dónde está. Entonces, una política migratoria, junto con favorecer el enfoque de derechos humanos y el enfoque intercultural, tiene que entender una cosa fundamental, que un migrante viene a Chile a trabajar y a buscar trabajo. Y si nosotros ponemos políticas que restringen ese proceso, lo que va a ocurrir, porque ocurre en todo el mundo, es que las personas van a migrar igual, pero irregularmente. En Estados Unidos hay 14 millones de personas que viven irregularmente, con un muro de 6 metros de alto, y con un gasto enorme y con centros de detención especiales para migrantes y para niños. La gente sigue migrando igual. Atraviesan México completo con una migración muy peligrosa y sin embargo lo siguen haciendo. Cuando Turquía y la Unión Europea deciden frenar la migración por tierra con un acuerdo, la gente empezó a migrar más por el mar y hoy día tenemos 4.500 personas ahogadas este año en el Mediterráneo. Y un negocio floreciente para los traficantes. Entonces, nuestra política pública tiene que estar enfocada hacia la regularización. Lo más que facilite ese proceso. Una persona regularizada va a contribuir al país. No regularizada vive en una situación imposible. Un migrante que ha entrado a Chile irregularmente por un paso no habilitado, como sucede con las personas dominicanas que se les pide esta visa, es alguien que estando en Chile no puede regularizarse, porque entró irregularmente. Y entonces tenemos un número indeterminado de personas dominicanas, 5.000, 6.000 personas, que no sabemos quiénes son ni dónde están, que no pueden trabajar formalmente y entonces están condenadas a vivir en lo imposible. Nosotros estamos atendiendo más de 250 causas de mujeres dominicanas que han sido víctimas de tráfico. Una de ellas murió hace poquito abandonada en el altiplano, hace unas semanas atrás. Mujeres que han sido, no voy a entrar en detalle, pero violadas por las policías peruanas, que las han robado, que han seguido una ruta muy difícil en el altiplano. Entonces nos preocupa la frontera y nos preocupa una política que no esté enfocada a que la gente se regularice. Lo segundo que queremos decirles es que, así como el Estado, en materia de visa de adultos, sujeta el acceso a los derechos al trámite administrativo del contrato, también lo hace con los niños en la escuela. Y es una segunda brecha que nos preocupa. Hoy día, un niño que llega extranjero a Chile, no se le puede negar la matrícula y hasta hace poquitos días atrás se le da un RUT con un número 100, que lo habilitaba para estudiar en la escuela y matricularse, pero que lo inhibía de acceder a muchos otros derechos. Por ejemplo, la beca de almuerzo, la JUNAEB, por ejemplo, a pasar de curso, por ejemplo, a la PSU. Gracias a la presión nuestra, eso cambió y ahora se les da un IPE a los niños, un identificador provisorio escolar. Pero nosotros creemos que un niño al matricularse debe recibir una visa. Queremos una infancia sin condiciones, porque si no vamos a crear niños de dos categorías, un niño chileno y un niño extranjero no regularizado, cuya visa depende de la situación de sus padres. Eso nos parece también muy grave. Y hoy día hay un programa que se llama Escuela Somos Todos, que se ha aplicado en Antofagasta, pero que es una conversación entre el DEM y los municipios para regularizar niños extranjeros. La pregunta es, ¿por qué esa no es una política universal que se aplique a todos los niños por el solo hecho de ser niños?
y punto. Y entonces así honramos la Convención de los Derechos de los Niños que hemos ratificado en nuestro país. También nos preocupa mucho otro sector que nos preocupa la vivienda. Hoy día en Chile un migrante irregular no puede arrendar si está regularizado, no tiene historia financiera, no tiene aval, no puede dar cheques, entonces es obligado a arrendar informalmente en un creciente mercado de piezas caras y malas, que están creando guetos. Guetos en la zona central, donde yo vivo, con guetos haitianos, guetos en Antofagasta, guetos en la comuna de Santiago, que hoy día no son un problema, aparte del hacinamiento, pero que si seguimos manteniendo estos guetos en la segunda, tercera generación, vamos a tener 25 años más, un problema social en Chile muy grande, como ocurrió en París, con niños, nietos de argelinos, franceses, que siguen viviendo en Saint-Denis y siguen siendo tratados como niños, como personas extranjeras, y se han comenzado a molestar. Entonces tenemos este mercado informal, que en Antofagasta ha sido delicado porque con el superciclo del cobre ha crecido la población rápidamente, pero solamente uno de cada seis personas que ha llegado a vivir a Antofagasta es extranjero, los otros cinco han sido chilenos. En una ciudad donde hay un déficit habitacional bastante grande, no se han construido viviendas sociales, muy poquitas en los últimos años, entonces eso ha favorecido que crezcan los campamentos en la zona norte de la ciudad, en quebradas complicadas, difíciles, porque además arrendar es muy caro en la ciudad de Antofagasta. Entonces los campamentos han crecido de 17 a 32 en un año y medio, no solamente por los migrantes, sino por un déficit en la política habitacional. Dicen las cifras del techo que el 32% de los que vienen en campamentos en Antofagasta son extranjeros, según el gobierno regional es el 60% de esas personas. Nosotros no tenemos en Chile una política migratoria. La presidenta sacó un instructivo el año pasado, fue el segundo, con muy buen enfoque, pero sabemos que una política no se hace por la vía de un instructivo. Debe partir por una nueva ley. Y luego hace falta una conversación intersectorial en el gobierno y en el Estado. Este Consejo de Ministros de Política Migratoria ha sesionado una sola vez. Hace falta una conversación más intersectorial que permita, por ejemplo, que así como en salud hay una visa para mujeres embarazadas y hay una visa automática para personas que están hospitalizadas, hay una visa de fácil acceso para un niño recién matriculado. Falta una conversación entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación, por ejemplo. Falta eso y falta una nueva ley. Y quiero decir que hoy día estamos todos de acuerdo en Chile en que hace falta una nueva ley de migraciones. Estoy de acuerdo los sectores políticos, la sociedad civil, me imagino que también las policías. La gran pregunta es, ¿qué ley queremos? Yo creo que tenemos la oportunidad de hacerlo bien. Nos da miedo que en un año electoral transformemos a los migrantes en el campo de batalla de las aspiraciones políticas. Eso daña a las personas. Tenemos una migración todavía que podemos controlar en sentido de regularizar. Podemos ser un modelo de buenas prácticas. Podemos hacerlo bien, ser un modelo en el vecindario de un país que respeta la dignidad y los derechos de las personas. Esa es la invitación a que tengamos una conversación con altura de miras, de Estado, de largo plazo, acerca de qué país queremos. La migración se instaló en los medios hace 3 semanas atrás con mucha fuerza, solo cuando el Mercurio publica cifras de la PDI diciendo que probablemente el número de haitianos que van a ingresar a Santiago el próximo año va a ser de 48.000, siguiendo una proyección del flujo actual. En el año 2005 había en Chile 60.000 argentinos, era el flujo más grande. No recuerdo a nadie alegando por la migración. Se volvió negra la migración y nos pusimos nerviosos. No digo por la PDI, digo como país. Se volvió negra la migración y nos pusimos nerviosos porque este tema viene hace rato. Fíjense que la CACEN agregó una quinta dimensión a sus preguntas de este año. Redes y cohesión social y pregunta a las personas extranjeras si se han sentido discriminadas. El 23% de los extranjeros dice que se han sentido discriminados en Chile. Esa cifra sube un 37% en Antofagasta, donde hay una percepción muy negativa de la migración colombiana. Y esa cifra sube a 50% de las personas colombianas y 63% de las personas dominicanas, que son justamente los colectivos que más problemas tienen para ingresar al país. Y la migración haitiana no aparece, porque la encuesta es de mitad del 2015, y la migración haitiana crece, sobre todo a partir de la mitad del año pasado y este año. Solamente terminar diciendo que
hace falta una conversación más profunda, en serio, y que haga de nuestro país un modelo de buenas prácticas en esta materia. Muchas gracias, señor presidente. Sí, quiero agradecer la intervención del padre Miguel Yaxi, del Servicio Jesuita de Migrantes. Quiero recordar que esta sesión fue fijada por la Comisión de Derechos Humanos la primera semana de noviembre. Le pidió a la Secretaría, me di la fecha exacta, el 9 de noviembre. La citamos, pusimos un tiempo prudente, estábamos en la discusión del presupuesto de la Nación, no había espacio, dado que efectivamente eso consume el debate, y la postergamos y fijamos una fecha que se ha cumplido. Por lo importante que es, no solo en la esfera de los casos que hemos conocido a través de la prensa, sino que efectivamente por un tema de política pública, que es necesaria. Hay perfecto conocimiento que nuestra ley de migrantes data hace ya mucho tiempo, que aún cuando hemos hecho leyes de actualización, hay carencias fuertes y es un diagnóstico que la Comisión comparte. Y en ese ámbito, esta sesión lo que apunta es a generar una información base antes de que el proyecto ingrese, porque queremos despacharlo a la brevedad. Chile requiere una política nacional de migrantes y el proyecto ingrese o no ingrese, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía ha decidido abordar el tema de manera anticipada a fin de que el proyecto pueda ser tramitado lo más expeditamente posible. El senador Osandón me ha pedido la palabra, toda vez que el padre Miguel Yaxi lo ha señalado. Yo quisiera señalar, esto es normal dentro de la comisión, los senadores pueden solicitar la palabra respecto a lo que nuestros invitados han señalado. Si algún invitado también quiere solicitar la palabra, en la mediación del presidente de la comisión lo hará. Ha solicitado la palabra también el senador Juan Pablo Letelier, que nos acompaña como miembro pleno de la Comisión de Derechos Humanos. Senador Osandón, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, primero agradecer a todos los que han venido. Y como fui nombrado por el padre, yo quiero aclarar dos cosas. Primero, el padre habla como si tuviera superioridad moral, ¿ya? Y creo que eso es bastante negativo porque usted ha hecho un montón de juicios en la prensa, descalificatorios y en los Twitter que no son propios normalmente de un sacerdote. Yo también soy católico igual que usted y creo que esas cosas no se hacen. Porque yo lo que planteé fue una cosa distinta. Yo planteé que aquí existe un fenómeno hoy día de inmigrantes irregulares o ilegales. Yo comparto casi todo lo que usted dijo porque hay que tener una política de migración porque hoy día estamos creando guetos de pobreza en las calles. Y es súper fácil cuando uno trabaja en una ONG o trabaja en algo que realmente puede opinar pero no tiene la responsabilidad 100% a resolver. Como en el caso de la alcaldesa acá, de que ustedes dicen, porque aquí se escriben muchas cosas, que los migrantes pueden ir a un consultorio, y es cierto, van a un consultorio y todos los consultorios de atención primaria tienen que recibirla. Pero no le pueden dar, porque no están inscritos, ni son reconocidos, ni medicamentos, ni tampoco le pueden hacer los exámenes. Por lo tanto, los migrantes no tienen salud. Hoy día hay fenómenos que las cifras no las muestran. Por ejemplo, la exalcaldesa Toá vino a decirnos la semana pasada de que hay gente durmiendo en la calle, en Santiago. Y claramente se notan más porque son negros, si es cierto, ¿ya? Pero no habían argentinos viviendo en las calles. Y hoy día, por ejemplo, una parroquia que es diocesana, no es de los jesuitas, que es en Yungay, en la plaza Yungay, tiene 700 haitianos inscritos y están desesperados porque hay un verdadero reventón social del gueto de pobreza que se está formando, porque hoy día se dice que las cifras son pocas, todo sí es cierto, a nivel general, pero se está concentrando, ¿no es cierto?, problemas de pobreza. Y nosotros queremos que si llegan migrantes a Chile para que se desarrollen y para que sean felices y que sean chilenos, digamos, como se hizo este país, y no durmiendo en las calles. Hemos visto en la ciudad de Santiago personas que trabajan por un plato de comida en las ferias libres. Claramente esto que se ha condicionado de atrasar y los 45 días que se demoran en validar el contrato de trabajo hace de que se llene de gente que abuse y que pague nada y que hoy día estén, como no tienen contrato ni tienen nada, no pueden arrendar una casa y están pagando por una cama 150.000 pesos. Pero eso no es que el debate sea xenófobo, como dice usted. Es la realidad de lo que está pasando. Yo fui uno de los que creé este tema, lo tiré, porque creía que se hablara, se discutiera. Porque esto no se soluciona solo por una ley, padre, se soluciona por una cuestión intersectorial. No saca nada con buscar una fórmula de cómo van a entrar, si cuando la propia investigación reconoce que entran entre 200 y 300 haitianos al día, irregulares como turistas, y las autoridades miran para el techo. Porque esa es la verdad. Porque esos turistas, ¿dónde terminan? En la plaza de armas.
Yo fui al norte, padre, recorrí el norte, hablé con toda la gente de la Marina y le quiero decir que todos los días entran entre 10 y 15 personas caminando de la playa de Tacna a Arica. Son detectados por la cámara infrarroja que tiene la Armada, se le avisa a Carabineros, Carabineros los toma detenidos, yo le llevo al juzgado, los cita al tribunal y no llega ninguno. A la semana están todos en Santiago. Yo no sé en qué país del mundo se puede entrar sin papeles, tomado por la policía y estar libre al otro día. Yo no digo que ni que son delincuentes ni nada, sino que de alguna otra manera esto hay que regularlo y hacerlo bien. Yo estuve la semana pasada en Estados Unidos, en la OEA, y también estuve en la institución más grande de derechos humanos que dirige José Miguel Vivanco. Y una de las cosas que me dijo es que el primer deber que tenían las autoridades del Estado era proteger a sus ciudadanos. Por ejemplo, nosotros tenemos que tener la capacidad, si vamos a tener inmigrantes, los vamos a ayudar, darle salud, pero también darle salud a nuestra gente. Hoy día en los hospitales públicos la gente por falta de cobertura se muere. Entonces lo que estamos haciendo es por hacernos los lesos con un tema que no lo regulamos y no le damos alguna capacidad, como por ejemplo lo hace Nueva Zelanda, lo hace Canadá, en que ha involucrado a los gremios para poder dar oportunidades de que esa gente se desarrolle y trabaje. Un tema no solo del gobierno, sino que mete a los privados para que esa gente realmente tenga desarrollo. Y eso es lo que hemos creado. Hemos creado, ¿no es cierto?, una discusión, porque es verdad que la gente tiene miedo. Yo estuve en Antofagasta y hay barrios que son colombianos y la gente tiene miedo de entrar a esos barrios, cosa que no había pasado nunca en Chile. Y vaya al centro de Santiago el nivel de prostitución. Vaya a Coronel, las bandas de gota a gota que están prestándole a los pequeños, a los pequeños comerciantes, siguen 200.000 pesos y les cobran de 2.000-3.000 pesos diarios, con sicarios. Con sicarios. Y el que no paga, le rompen la vitrina, etcétera. No es que sean delincuentes, son señales que tenemos que advertir de luces amarillas, de advertencia, para tratar en forma seria y no pase lo que está pasando. A mí me gustaría saber en qué país del mundo puede un inmigrante ir y tomarse un terreno público y después optar a la vivienda. Perdónenme, eso es demostrar de que no existe regulación, que estamos confundiendo una política responsable de inmigraciones con una política de, yo diría, humanitaria. Y son dos cosas distintas. Si nosotros queremos recibir a los haitianos por razones humanitarias, hagamos un convenio con el gobierno haitiano y busquemos solución para que esa gente llegue. Pero cuando sale en la televisión, perdónenme, un artículo que muestra que hay trata de personas, que hay líneas aéreas que son tres, que se dedican a traer personas y vuelven vacíos, que hay gente que regala y vende contratos, que hay gente que está metido con la gente de nuestro gobierno, de nuestro Estado, porque hay una red de trata de personas. Eso es lo que queremos, padre, no mirar al techo. Y no es xenófobo, es la realidad. Yo quiero que en Chile haya migrantes que sean felices y que no estén durmiendo en la plaza Yungay o terminando en la prostitución. Negro o blanco, me da lo mismo. Y lo que yo traté de decir es lo siguiente, que si nosotros, como autoridades, vemos que existen bandas, por ejemplo, que en Coronel tienen asustado a todos porque son prestamistas, tienen que irse. Y buscaremos la forma más rápida para sacarlos. Senador. Así de claro. Muchas gracias. Gracias, senador. Yo quisiera señalar y pediría a todos nuestros invitados que al calor de este debate puedan dirigirse al presidente de la mesa y no directamente a los senadores o a los invitados, así moderar el debate. Yo solo quiero señalar, voy a pasar la palabra al subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, pero antes señalar lo siguiente. Este es un debate que va a tener distintas posiciones, como lo ha ocurrido en el mundo entero, y eso es totalmente legítimo. Solo digo... No puedo decir por su intermedio, presidente, porque soy yo, el senador Rosandón, respecto al tema de los hospitales y que la gente se muere. Yo comparto esa afirmación total y absolutamente. Vengo de una demanda que hemos hecho contra la Sofamech por impedir que haya más médicos, pero sería aventurado, digamos, señalar que esto ocurre por los migrantes. No es el dato que yo tengo de los hospitales que he recorrido en mi región y en el país. Y lo segundo, respecto al tema de la prostitución, todos sabemos que es la profesión más antigua del mundo y eso se da en todo el mundo, en las sociedades desarrolladas y subdesarrolladas, y tampoco puede ser atribuible a los migrantes. Eso. Y ojalá pudiéramos mantener el debate en los términos propositivos, aun cuando yo soy de los que piensa que la política sin pasión no es nada. Tiene que tener pasión y es bueno que se manifieste con respeto a las partes. Voy, el senador Mata para bien, pero yo también, el senador Juan Pablo Letelier y el subsecretario del Interior. Senador Mata. Presidente, en forma muy breve, de verdad, ¿no?
Yo quisiera señalar mi pleno y absoluto reconocimiento al servicio jesuita, servicio de los jesuitas para la inmigración, en la persona del padre Miguel Jackson, ¿no? Lo conozco y no veo en él, ni en su actitud y conducta y en su compromiso con el mundo de los inmigrantes de Chile y en Chile, ¿no?, absolutamente ninguna superioridad moral, muy lejos del espíritu, ¿no?, y la conducta de este sacerdote. Así que mi reconocimiento, mi plena solidaridad, ¿no?, para el trabajo que realiza usted, padre, y todo el equipo que usted lo acompaña. Muchas bien. Gracias. Ofrezco la palabra al señor subsecretario Mahmoud Alewi. Luego el senador Letelier. Subsecretario, pase la palabra al senador Letelier. Quiero hacer una precisión nomás. El proyecto de ley de migraciones no estaba listo hace tiempo, había un borrador listo. Y ese borrador adolecía, a nuestro juicio, de un par de deficiencias que es la que estamos intentando arreglar. En un caso conceptual, que es que los mismos que dicen que la migración es un problema creciente, complejo, que tiene demasiadas variables independientes para poder tener una sola comprensión de ese fenómeno, proponían que se estructurara un servicio, que es un error bien conceptual, porque si se supone lo primero, uno no puede decir que hay una institución del Estado que es virtuosa para resolver ese problema, que tiene tantas variables independientes, que es creciente y que va a tener las dificultades que se dice que va a tener. Entonces, nosotros no estructuramos el proyecto definitivo, sino que lo mantuvimos como borrador, primero por esa razón. Nosotros no creemos que existan situaciones e instituciones virtuosas para resolver los problemas de la modernidad en Chile ni en el mundo. De hecho, esta propia discusión lo demuestra. Lo que se necesita son instituciones que tengan la capacidad suficiente para articular al conjunto de la institucionalidad pública y privada para llevar adelante una política lo más razonable posible. Y efectivamente ese fue un debate y por eso que ese borrador que estaba listo no se ha transformado aún en proyecto. Eso es lo primero. Y lo segundo es que dicho borrador no contaba con algo que a nosotros nos parece esencial, que es que debe contener el conjunto de derechos que el Estado chileno le debe entregar a los migrantes, pero también debe contener los derechos que deben, por ejemplo, cumplir los nacionales, en particular los empresarios. Porque detrás de cada trabajador ilegal inmigrante en este país hay un empresario que no cumple la ley. Como esas deficiencias existían, lo que nosotros hemos tratado de hacer, y por eso que nos parece muy importante esta reunión, de integrar el conjunto de variables que permiten enfrentar de manera responsable, y lo voy a repetir de nuevo, en cautelar el derecho que tienen todos los inmigrantes a estar en este país de manera segura y de proteger adecuadamente los derechos de soberanía que todo país tiene. Gracias, señor subsecretario. Ofrezco la palabra al senador Juan Pablo Letelier, miembro oficial de esta comisión. Senador, tiene usted la palabra. Presidente, yo quiero consultar a raíz de algunas de las intervenciones. Lo primero es, ¿en qué momento? Yo creo que la situación migratoria en nuestro país es normal. Yo creo que hay una cuota de racismo en nuestro país. Se ven negros. Somos un país isleño, sureño, no estamos acostumbrados a la convivencia de personas de razas distintas. Y es evidente la reacción. Yo en lo personal, yo me crié en una ciudad donde el 70% de la población era negra, pero eso no es la realidad de los chilenos. Por ende, tenemos otra mirada, y en cuanto más al sur uno se mueve, más fuerte es esta reacción. Pero no creo que eso tenga que ver con una situación de normalidad o anormalidad. Pero lo que sí me gustaría saber es qué se considerarían o cuáles son los parámetros
para que algo como la migración sea anormal. Porque, sin perjuicio de compartir que hay una situación de normalidad, hay evidentemente una situación abusiva con los aviones que se traen de un país en el Caribe, con vuelos directos a Chile, a sabiendas, a una migración que se presenta como de turismo, donde probablemente el 99,9% de los que llegan como turistas después tratan de quedarse, y donde probablemente hay una situación comercial de por medio, y por ende no es la situación normal. Entonces, quiero primero quedarme en esos conceptos, qué es lo normal, qué es lo anormal, porque es evidente que en la aceptación de los aviones que llegan semanalmente de la República Dominicana, hay más de política humanitaria que de normalidad. Eso es al menos un juicio. Lo segundo, yo entiendo que es muy incómodo, más para el mundo político que yo represento, la izquierda, de hablar de soberanía. Porque cuando uno habla de soberanía, después a veces lo tratan, le quieren poner un mote, ¿no? Le dicen fascista o no sé qué, porque defienda una lógica de lo que es un bien común de quienes habitan un territorio. Esto es una discusión sociológica y política. Pero sobre los temas de soberanía, yo entiendo que vamos a regular en algún momento o tener la capacidad de regular cuando una situación migratoria se transforma en anormal. Y por eso es tan importante precisar el concepto. Yo, a diferencia de estos dos enfoques errados, que creo que tienen que ver con la experiencia de trabajo más que nada, de no compartir el enfoque de seguridad o el enfoque de oportunidad, yo creo que la migración sí puede ser una oportunidad. Por ende, el juicio del enfoque de oportunidad tiene que ver con un cierto, no lo digo en mal sentido, por una mirada de clase de quiénes son los migrantes. En el Winnipeg, Pablo Neruda se preocupó de ver quiénes venían y los seleccionó. Y tuvieron un tremendo aporte al país. Era un tipo de migración. Hoy, mi mayor inquietud tiene que ver con la migración asiática, la que todavía no asoma. Por cuanto es altamente probable que en el siglo XXI eso ocurra. En particular es este continente. ¿Queremos esa migración? ¿De qué tipo se regula? Y por tanto, yo creo que sería de interés tratar de precisar, más allá de los derechos de los migrantes, el ver cuál es la política, cuáles son los ejes políticos que uno, o los elementos que uno quiere introducir en una política de incentivar la migración. Ningún país tiene políticas de fronteras abiertas para siempre. Chile casi la tiene. Chile casi tiene una política de fronteras abiertas. La pregunta es, si se va a regular, ¿cuáles deberían ser los parámetros, presidente? Y me gustaría ir recogiendo ese tipo de opiniones, por cuanto creo que tiene que ver con el tipo de juicios que deberíamos avanzar para lo que es una política futura de migración, no solamente de derechos de quienes quieren venir. Debe haber reciprocidad entre lo que hacemos nosotros con lo que hacen otros países. Ese es un elemento, yo no sé cuál es la opinión que se tiene en esa materia. Y por sobre todo el cómo generar efectivamente situaciones virtuosas de la migración. Porque creo que lo puede tener hoy la mayor parte de la migración que llega a nuestro país por razones económicas. Y eso es porque no está yendo bien. En otros momentos, cuando nos fue mal como país, éramos nosotros los que migramos, a veces voluntariamente, a veces forzosamente. Quiero terminar lo último. No sé si corresponde por su intermedio, presidente. Esto cuando se habla de las bandas criminales y los prestamistas, yo me imagino que la segunda profesión más antigua después de la prostitución son los prestamistas. Y no sé por qué lo hemos tenido que hacer de tal punto que lo regulamos por ley. Y los obligamos a publicar en sus bancos,
lo que es la usura legal. Y yo me imagino, yo no creo que el subsecretario nos tenga que decir datos de extranjeros que estén vinculados a esto, pero yo me imagino que las redes prestamistas en nuestro país existen. Yo creo que las autoridades de investigación y policía informal nos pueden decir de esto, para no motejar a quienes son migrantes que pueden estar metidos en esta actividad, que los pueden haber, pero no creo que sean los dueños de las redes de prestamistas y otros. Yo entiendo que eso es lo que tenemos que evitar, el motejar que porque uno es migrante y está metido en una actividad delictual, bueno, eso es propio de los emigrantes, no propio de la condición humana, que tiene otro tipo de debate. Señor presidente. Gracias. Senador, voy a ofrecer la palabra. El padre me ha pedido la palabra, pero antes de eso, padre, si me permite, voy a ofrecer la palabra a la alcaldesa de Antofagasta, señora Karen Rojo. Tiene usted la palabra. Gracias por asistir. Muchas gracias. En primer lugar, quiero saludarlo afectuosamente a cada uno de ustedes. Agradecer, presidente de la comisión, la invitación tan honrosa que nos ha hecho llegar a la Municipalidad de Antofagasta. Y me siento tremendamente complacida porque hemos intentado por más de 4 años tener una reunión con las autoridades a nivel nacional y, por supuesto, a nivel regional, y hablar abiertamente sobre una situación que la comuna de Antofagasta es totalmente distinta a lo que pasa a nivel de país. El objetivo de mi presentación tiene relación a no generar ningún conflicto, sino que mostrar por fuentes oficiales, tanto del gobierno regional como de las encuestas y, por supuesto, la realidad a través de nuestros consultorios, de nuestros establecimientos municipalizados, lo que sucede hoy día en materia de migración. Yo, con mucha humildad, en nombre de los 500.000 de habitantes que hay en la comuna de Antofagasta, quiero pedirles ayuda, quiero pedirles apoyo, quiero un debate también con altura de miras, quiero un debate que ojalá pueda permitir incorporar ciertos aspectos a un decreto ley que agradezco mucho también que se esté agilizando, pero que se pueden incorporar, porque no es posible que estemos tocando el debate del tema migratorio en una situación tan delicada como la que vivimos hoy en día como país. El tema de la reforma migratoria es tan importante como la reforma educacional, como la reforma tributaria y tantas otras reformas que se escuchan en las provincias como la mía, y donde uno de manera desesperada dice, bueno, ¿cuándo llegará el día? ¿Qué gobierno será que va a tocar en serio el tema de la migración? Entonces quiero insistir que yo estoy aquí para hablar de un diagnóstico, cada uno que sea capaz de sacar las conclusiones, y manifiesto todo el apoyo, toda la voluntad para poder generar la mejor reforma, ojalá a nivel mundial. Dicho esto, quiero señalar que Antofagasta, quizá a lo mejor muchas comunas debe pasar lo mismo, pasó lo mismo, se formó de inmigrantes. Era una inmigración donde llegaron los yugoslavos, bueno, actualmente los croatas, muchos asiáticos, italianos, en fin. Sin embargo, en los últimos años nosotros vimos un aumento significativo de población migrante, que ni siquiera el Estado fue capaz de aventurar esta cantidad de inmigrantes. Yo quiero, insisto, señalar que esta es la realidad de la ciudad de Antofagasta. Espero no darle ninguna lata. Yo traigo números, no vengo aquí a sacar conclusiones, pero quiero mostrarles lo que sucede en la comuna de Antofagasta. Aquí parece que el puntero no me ayuda mucho. Pero comentarles que la provincia de Antofagasta, que está constituida por Antofagasta, que son 500.000 de habitantes, más 2 comunas pequeñas, que es Mejillón y Sierra Gorda, nosotros tenemos en total 54.408 inmigrantes. Mayoritariamente está compuesto por 3 poblaciones. La nacionalidad colombiana, que es la mayoritaria, seguido por la boliviana, y en segundo lugar tenemos a los peruanos. Esta cifra son datos de personas que se encuentran regular, no de inmigrantes que se encuentren en condiciones irregular, que nadie sabe, nadie estima cuánto es lo que hay. Otro punto que quiero señalar, chupalla, algo cometí acá, para arriba o para abajo. No, me llevo al Senado, parece que es por el otro lado. Estamos presionando el computador. Sí, presioné el computador, pero no. A ver si alguien me puede ayudar. Mira, tenemos, alcaldesa, el copia de la exposición, al menos los senadores.
mientras resolvemos el sistema. Lo manejan. Comentarles lo siguiente. Un informe que entregó la INE y también el Departamento de Extranjería e Inmigración, un estudio que se hizo el año 2005, el 2014, señaló que la cantidad de inmigrantes que tenemos en la región de Antofagasta ocupa el segundo lugar en comparación, ¿no es cierto?, con otros lugares, y es seguido, le antecede la región metropolitana. Te lamento que no se muestre esa situación en la diapositiva. Y que esto en porcentaje, ahí está, que esto en porcentaje equivale a el 6,9%. Lamento, no se puede ver muy bien acá. El 6,9%. Un dato también a la causa. El crecimiento poblacional de inmigrantes en la comuna de Antofagasta cuadruplicó significativamente. Del año 2005 nosotros teníamos 1,2 de inmigrantes y llegamos a un 4,6%. Esto es un dato del Departamento de Extranjería e Inmigración del año 2005. Entonces tenemos que sumarle 2015, perdón. ¿Me puede pasar la siguiente? También el mismo comportamiento, es decir, ha cuadruplicado la cantidad de aumento de flujo migratorio en la región de Antofagasta por las solicitudes de visas temporarias. Esa foto que muestro ahí es una realidad de la semana pasada y no tiene mucha diferencia con la que vi recién. Aquí hoy día tremenda fila de la que vive aquí también la comuna de Valparaíso. Y también el mismo comportamiento, pasamos del 2005 de un 4,2 a un prácticamente 17% del crecimiento de flujo migratorio. La siguiente, por favor. Bueno, sin duda que esta cifra están generando algunos inconvenientes en nuestra ciudad, específicamente porque nosotros, me refiero como Estado, no estamos dando cobertura a los inmigrantes en materia de vivienda. Nosotros como corporación, que es una de las corporaciones más grandes del país, no estamos dando buenos servicios en educación, en salud, a esta situación, a estas personas que se encuentran en nuestra ciudad. Y además también quiero señalar de algunos casos delictuales que han ocurrido en la comuna de Antofagasta. Sin duda, y también todos estamos de acuerdo, de que ha existido un aporte importante en la inmigración en nuestra ciudad. La siguiente, por favor. Salud. Nosotros en la comuna de Antofagasta contamos con 7 CESFAM, más conocido como consultorio. Disponemos de un SECOF y de un dispositivo de salud. En Antofagasta nosotros atendemos a 219.000 aproximadamente inscritos en la atención primaria, de los cuales el 4,3% se encuentran inscritos en nuestra atención. De estos, el 24,2%, el 24,2%, es decir, 3.041 personas no están inscritos en el sistema de salud. Por lo tanto, nosotros por parte del Estado no recibimos per cápita por estas personas. Y obviamente, por un tema humanitario, nosotros los atendemos de todas formas. Y no disponemos de esos recursos importantes para poder atender de mejor forma este grupo de personas. Mayoritariamente, el grupo de nacionalidades que nosotros atendemos es mayoritariamente colombiano, seguido por los bolivianos y por último por los peruanos. Los programas de salud más utilizados por los inmigrantes, puse dos, que son los que tienen mayor atención. Uno de ellos tiene que ver con el control del niño sano, que van los niños de 0 a 1 año de edad. Y miren, no existe mucha diferencia tan significativa los casos de niños que atendemos chilenos, que son 64%, y un 36% de pequeñitos inmigrantes. Es decir, se atienden muchos niños pequeños en los nuestros CESFAM. Y además también una situación que también nos preocupa mucho, que es poco el control de fertilidad que tienen las mujeres migrantes. La supera significativamente la chilena, con casi un 90%. La siguiente, por favor. Esto es un dato que nos conseguimos del Hospital Regional de Antofagasta. Ahí también se puede apreciar que ha ido aumentando también el número de niños nacidos vivos en la comuna de Antofagasta, con un 40% en el caso aquí del año 2016,
de bebitos inmigrantes y de chilenos un 60%. No es tanto la diferencia. La segunda, la otra diapositiva, por favor. En temas de educación, nosotros tenemos en nuestra comuna cerca de 38.000 estudiantes, dentro de los cuales 2.507 son extranjeros, bueno, inmigrantes. Y según este gráfico de barra, ha aumentado significativamente en los últimos 3 años la cantidad de matrículas de niños inmigrantes, pasando el año 2013 de 1.074, ahora el año 2016 de 2.507. A nadie se le niega la matrícula en la comuna de Antofagasta. Todos los niños son matriculados, aunque sea con matrícula provisoria. Con tales de que de estos niños, de los 2.507 niños, hay un 96% de los pequeños que no tienen RUT. Y a pesar de haber hecho un convenio con la ADEM, ha sido muy centralizado este proceso para poder a estos pequeños otorgarle su RUT definitivo. Causas, muchísimas, pero considero que este es un sistema muy centralizado y donde no le ha dado facultad a los municipios que padecemos de esta realidad para poder agilizar esta situación. Yo quiero comentarles que cualquier niño, si no tiene RUT, no tiene derecho a alimentación, no tiene derecho al pase escolar, no tiene derecho a una beca, no tiene derecho ni siquiera a dar la PSU, a pasar de promoción de curso o ni siquiera recibir útiles escolares. Y además también nosotros, mirando fríamente, la corporación deja de recibir por la subvención escolar preferencial 900 millones de pesos. Ojo, 900 millones de pesos al año, porque estos pequeños no tienen RUT. Sin embargo, todos los niños que actualmente están matriculados de manera provisoria, es decir, que no tienen RUT, nosotros les otorgamos de todas formas alimentación y les ayudamos también con los útiles escolares. Lamentablemente no pueden recibir las becas y todos los otros beneficios que cualquier otro niño chileno puede recibir. La siguiente, por favor. Situación de campamento es preocupante. El tema de las viviendas en la comuna Antofagasta es desastroso. Ningún gobierno ha sido capaz de prestarle la atención al tema de la vivienda en la comuna de Antofagasta. Y me atrevo a decir que la región en general. Entonces, lamentablemente, tal como lo manifestó aquí el padre, las condiciones para poder exigir, poder adquirir una vivienda, ya sea de arriendo, es completamente difícil, porque siempre hecho no tener RUT, imposible que te hagan un contrato. Y si lo llega a hacer, los arriendos son carísimos. Y si esa persona no tiene trabajo por el RUT, es complicadísimo. Entonces, lo que hacen es tomarse un terreno público, tal como lo ha dicho el senador Sandón, y comentarle que la comuna Antofagasta desde el año 2014, que nosotros teníamos 16 campamentos, 16, pasamos al año 2016 con 59 campamentos, 59. Y estoy dejando afuera las 8 caletas, que también son campamentos que se encuentran en nuestra comuna. Hace muy poquito, por estas actividades de Navidad, nosotros nuevamente tuvimos que hacer un catastro completo de la cantidad de inmigrantes que hay en los campamentos. Y nos encontramos con que el 56% son inmigrantes, perdón, son chilenos, y el 44% son inmigrantes. Y fuimos campamento por campamento, casa por casa, porque a los niños los incorporamos para los regalos de Navidad. Entonces necesitábamos saber cuántas familias constituían en la casa, en fin, todo un dato demográfico importante. Esto es súper valioso porque ni siquiera el gobierno regional dispone de este instrumento que es tan necesario para hablar de este debate a nivel nacional. La siguiente, por favor. Bueno, les comentaba que hay 22.000 déficits de vivienda en la ciudad y la nacionalidad más presente en los campamentos son mayoritariamente bolivianos, seguido por los colombianos y en tercer lugar hay peruanos. En el costado está descifrada cada porcentaje de nacionalidad y nos encontramos con dos norteamericanos, específicamente dos estadounidenses, tenemos 3 españoles viviendo en los campamentos, tenemos 4 brasileños viviendo en los campamentos, 11 argentinos viviendo en los campamentos, en fin, esos datos son oficiales. La siguiente, por favor. Este es un
Un dato que también lo sacamos de las fuentes oficiales de CASEM, que todo ya fue público conocimiento en tema de debate, y ahí no se puede mostrar bien, pero señalarles de que en Antofagasta ha aumentado significativamente el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional, obviamente enfocado a los inmigrantes. Estos gráficos de barra señalan que la mayor cantidad de pobreza multidimensional por los inmigrantes está en el norte del país. Por lo tanto, ejemplifica que la realidad migratoria en Antofagasta no es normal. O sea, no podemos entrar a señalar en un debate de una situación normal cuando vemos que la situación hay que analizarla en su totalidad, no solamente basándonos en números. Este es un dato también entregado por la fuente de la PDI, de la cual yo quiero agradecer porque con la PDI tenemos un estrecho trabajo dentro de la comuna, junto con Carabineros, son las dos instituciones que más trabajan con la municipalidad en este tema de la migración. Y contarles de que miren qué curioso, en el año 2014, bueno, estoy por arriba, yo vaya. En el año 2014 fueron denunciados 618 casos por problemas de migración, obviamente que se encontraban irregular. De esos solamente fueron notificados 119 y se expulsaron solo 104. Entonces uno se podría preguntar que la cantidad de denunciados tienen que ser lo mismo que los notificados y ojalá lo mismo que expulsados. El 2015 el mismo comportamiento y el 2016 exactamente lo mismo. En 2016 se denunciaron 467, se notificaron solamente 100 y se pudieron expulsar 48, lo cual demuestra que existe una lentitud de la resolución de los casos y esto involucra las complicaciones administrativas y judiciales que puede tener cualquier inmigrante. La siguiente, por favor. Bueno, también compartir lo que significa estar irregular, ¿no? Que es un proceso que es bastante perverso, una realidad muy perversa, que cae en el mano de cualquier escrupuloso. Si no lo explotan por no tener este contrato, lo que hacen es caer lamentablemente en las manos de las mafias, de narcotraficantes o de prostitución o de cualquier otra forma que empeore la calidad de vida de cualquier persona. La siguiente, por favor, rápidamente. Yo también coincido que no existe una... No podemos ser tan injustos a señalar de que la delincuencia está asociada con los inmigrantes, pero no puedo dejar pasar ciertos aspectos que pasaron en la comuna de Antofagasta. Como por ejemplo, muy rápidamente, estos dos casos que están a la derecha, son dos casos que ocurrieron asesinatos, uno de un peluquero, y el de abajo fueron apuñalamiento de dos asiáticos, y fueron personas que tenían órdenes de expulsión. Entonces uno se pregunta, ¿por qué esas personas estaban en Chile? Porque estaban deambulando en la comuna de Antofagasta y no estaban fuera del país. El que está al lado de la izquierda, eso fue hace muy poquito, la semana pasada. La semana pasada, un tiroteo a las 8 de la mañana en un lugar muy público, donde se especula que hubo un ajuste de cuenta entre dos colombianos. Lamentablemente murió un colombiano. La siguiente. Esto fue una declaración. La siguiente. Esta es una declaración que señaló el fiscal Levecchio, ¿eh? Y bueno, también es preocupante su afirmación. La siguiente, por favor. Alcaldesa, esos son datos de Antofagasta, ¿no? Sí, solo Antofagasta. Sí. ¿Solo Antofagasta? No, solo Antofagasta. Claro. Si quiere la anterior, yo insisto, no quiero estigmatizar esta situación, pero yo quiero contarles la realidad. No vengo a sacar conclusiones, pero no podemos decir que la migración es normal cuando tenemos que existen hechos que han cambiado la historia de cualquier ciudad y lo cual no podemos permitir. La siguiente, porfa. Nosotros como municipalidad hemos hecho algunos intentos y con mucha humildad. Me gustaría hacer más, pero se pone bien difícil la situación cuando no contamos con apoyo. Y siempre nos apoyan lo mismo de siempre. ¿Ah? El esfuerzo que puede hacer aquí el padre, el esfuerzo que puede hacer la PDI, Carabinero, pero todos de manera... aislada. Nosotros puntualmente hemos hecho un programa que se llama el programa de convivencia escolar, donde la cual nosotros tenemos por cada establecimiento, que son 60, un profesional a tiempo completo para ver todos los temas de bullying, de discriminación, de todos los problemas que tengamos asociados a migración. Pero ha sido bastante lenta esta situación.
Firmamos también un convenio, tal como lo dijo el padre, que se llama La Escuela Somos Todos, y ha sido sumamente difícil regular 2.500 niños, y todavía nos quedan el 96% de esta situación, y yo pido ayuda también ahí para ver de qué forma descentralizamos esta situación, y de esta forma regulamos el resto de los niños que nos quedan. Creamos también la Casa Comunal de la Diversidad el año pasado, y atendemos diferentes tipos de temas, ¿eh? Diversidad sexual, de pueblos originarios, y por supuesto también está la migración. En el año 2013 creamos la mesa multisectorial, que lo integran también el grupo de jesuitas inmigrantes, lo integra Carabineros, la PDI, la Gobernación Provincial, quien habla, y algunos cónsules también, hablando sobre estos temas. Y ha participado en varias ocasiones también el director nacional de extranjería. Firmamos también el año pasado el convenio con el Instituto de Derechos Humanos y también por parte de la ONU con la OIMS. Bueno, las propuestas son súper humildes, en realidad. Yo, en general, para que las pasemos de... yo creo que es importante, lo dije al comienzo, yo creo que lo que tenemos que ser capaces entre todos, como Estado, garantizar el acceso mínimo a todas las personas que vienen a buscar nuevas oportunidades de vida a nuestro país, en particular a la comuna Antofagasta. Es importante hacer la reforma migratoria urgente, que los inmigrantes puedan ingresar, ojalá, a Chile con una situación migratoria definida. Ojalá en su país de origen. Tenemos que ser capaces de fortalecer la información o el perfil de la persona que va a ingresar en nuestro país de una manera mucho más rigurosa. Yo ahí desconozco, no soy experta en inmigración, pero no sé con qué información puede contar la PDI o Carabinero o el Ministerio del Interior para poder saber el perfil de personas que ingresan a nuestra ciudad. Yo también soy partidaria de darle una segunda oportunidad, tercera oportunidad a las personas, pero tenemos que ser muy cuidadosos con las personas que ingresan a Chile. Modificar, por supuesto, también el protocolo de expulsión. Hay algo que pasa que es el ejemplo que mostré recién. Mejorar también los procesos para otorgamiento de refugio, que es una situación que también fue propuesto por esta mesa multisectorial. Y también somos partidarios de eliminar la visa sujeta a contrato, que es una visa que es súper perversa, porque los obliga a estar sujetos durante un tiempo determinado y donde el empresario puede hacer lo que quiera con esa persona. Nosotros somos más partidarios de fortalecer la visa por motivos laborales. Eso creo que podría ser una muy buena opción. Son solo sugerencias. Yo no soy experta en estos temas, pero es importante dar a conocer los que se ha tocado en las mesas. Y ahora que estamos en el contexto de incluso los debates presidenciales de hablar de la descentralización, bueno, también partamos por esto, descentralizar nuestro sistema. No es posible que nosotros en Antofagasta, y pasa solamente en la región de Antofagasta, tengamos que pedir la documentación para poder regularizar una situación migratoria en Santiago. O sea, esto es una situación preocupante, que administrativamente una persona tenga que hacer todos los papeles en Antofagasta y la única región que tiene que, para darle solución a ese problema, tiene que buscarlo en Santiago. Entonces, descentralicemos esa situación y pongamos una oficina como corresponde, contratemos más personas en la gobernación provincial, pongamos más encargados en cada institución pública de los temas migratorios. Y esto no es para discriminar, no es para discriminar, colocar a cada persona para atender a los migrantes, pero hay poca información del tema migratorio. Y por supuesto también que los municipios nos ayuden, Si vamos a dejar ingresar gente a nuestra comuna, démosles plata a las corporaciones para mejorar la educación, démosles plata para la educación y ayudemos a ver cómo podemos superar la situación de los campamentos en la comuna de Antofagasta. La siguiente, por favor. Otro punto que también fue propuesto en la mesa es eliminar los certificados de solvencia, porque si los papás no tienen ese certificado de solvencia, no pueden disponer como carga a sus hijos. Entonces los niños nunca van a tener RUT. Es un tema súper paradójico, que también tiene que ver de qué forma se puede solucionar la situación. Y bueno, es un tema que también nosotros nos vamos a hacer responsables también, pero ojalá que pueda ser una política a nivel central de poder mejorar los programas de difusión y de los controles de natalidad. Yo creo que con esto termino la presentación. Quiero insistir en esta situación de que no miremos la realidad migratoria del país como algo que se soluciona solamente sacando una reforma migratoria, sino que tenemos que ser capaces
de mirar esto en un análisis muy, muy de fondo. Yo quiero invitarlos, yo no tengo ningún problema de invitarlos, recibirlos con mucho gusto a todos los que quieran, de autoridades a nivel central y por supuesto a todas las ONG, a que vayan a visitar Antofagasta y vean en qué situación nos encontramos en nuestra comuna, y van a encontrar el mejor de los ánimos para que Antofagasta, que es una ciudad ya, una metrópoli, que está siendo prácticamente una ciudad cosmopolita, pueda recibir de mejor forma a los inmigrantes. Pero sola no puedo, solo con mis vecinos no puedo. Necesito el apoyo del Estado para poder ayudar lo que sucede hoy día en nuestra ciudad. Muchas gracias. Agradecemos a la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, y quiero ofrecer a continuación la palabra al director general de la PDI, don Héctor Espinosa. Señor director, tiene usted la palabra. Ahí sí parece. Muchas gracias, presidente, a los honorables senadores y también a los invitados especiales que se encuentran presentes en esta sala. Agradecer la oportunidad que tiene para nosotros como PDI exponer algunos aspectos técnicos de lo que ocurre en el sistema migratorio, aclarando de que nosotros cumplimos lo que está en la legislación vigente y no lo que a nosotros nos ocurre. Y también entregar algunas cifras que son, yo diría, normales, y entendiendo que es un tema que ha sido puesto en la agenda en el último tiempo y nos merece toda la preocupación como ciudadanos. Decir, por ejemplo, de que en Chile en este momento hay del orden de los 465.000 inmigrantes, chilenos extranjeros hay más de 800.000, o sea, todavía estamos al debe si fuéramos midiendo cifras. Siempre se critica de que es fácil que entren al país, que nosotros a veces no controlamos, y que les quiero decir que así como entran personas al país, salen también personas con antecedentes policiales. Hay un caso que ustedes lo saben, nosotros somos portadores de lanzas internacionales y no tienen ningún impedimento de salida y tampoco ningún impedimento para cometer delitos en el extranjero. Dicho eso, nosotros cuando hacemos el control migratorio le exigimos lo que la ley dice que tiene que traer una persona, su documento, si viene como turista, si trae la cantidad de dinero que corresponde, y no tenemos acceso a información delictual. Producto de eso es que hemos hecho también algún trabajo especial y hoy día tenemos un enlace, un policía en Colombia, porque nos dábamos cuenta que entraba mucha gente colombiana y no teníamos la información. Hicimos lo propio con España. En España se estaba usando mucho para que anarquistas llegaran por la vía de la carta de invitación. Entonces hay que mirar las cosas de los dos lados, no solamente desde el punto de vista del país. Pero sí hemos hecho los trabajos que corresponden. Decir también que la PDI, desde el año 46, es miembro de Interpol. Hay 190 países con los cuales tenemos una estrecha relación y producto de esa relación que hay es que hacemos las coordinaciones precisas para hacer los encargos que corresponden. El impedimento de ingreso al país es solo aquellas personas que tienen difusión roja de Interpol, que uno toma el procedimiento y lo comunica. Pero no, si no tiene impedimento de ingreso, la policía no puede hacer más que lo que la legislación permite. Para contextualizar un poco, contarles que nosotros generalmente, bueno, nosotros tenemos como misión el control de ingreso y salida de personas del territorio nacional y también el control de extranjeros en el país. Y cada cierto tiempo hacemos controles masivos, a veces focalizados. Hemos puesto también como meta el análisis criminal y la inteligencia policial, debemos focalizar los controles que nosotros hacemos para optimizar recursos. Y les voy a contar algunas cifras del último control que hicimos, que fue hace 6 días atrás, para ser preciso, una semana, el miércoles pasado, víspera de un festivo, se estableció que es el día oportuno para poder hacer control de la Unión Nacional, y controlamos en todo Chile 2.327 extranjeros, de los cuales la mayoría, el 31% correspondían a colombianos, el 19% a haitianos, estamos hablando de 715 y 439 respectivamente. De esos,
ilegales habían 34 y en forma irregular eso constituye el 1% y el 12% estaban irregular. Aquí también aclarar que estar el ilegal es aquel que ingresa por una vía no, por un control no habilitado, por lo tanto entra de forma clandestina al país, y el irregular es porque ha tenido, ha entrado con una visa turista en la mayoría de los casos y se le ha vencido el plazo que le ha dado la autoridad y a veces está en trámite, y justamente lo que ustedes han dicho que tiene que ver ese con que se demoran 45 días en que el contrato de trabajo. Por lo tanto, si nosotros lo remontamos a lo que hacíamos hace 10 años atrás, la cifra de porcentaje es más o menos la misma. O sea, no hay una avalancha de extranjeros irregulares en este país, como algunos pretenden decir. Estas son cifras y datos duros sacados desde de los sistemas nuestros. Decir también que cuando hacemos estos controles, los hacemos con absoluto respeto a la dignidad y los derechos de las personas. O sea, yo creo que uno de los sellos que hemos puesto en el último tiempo ha sido precisamente eso. Nosotros hemos puesto en la dirección que me corresponde a mí 4 ejes de gestión en el plan estratégico, y uno de ellos es la ética, la probidad y los derechos humanos como valores transversales e inexcusables. O sea, yo entiendo que una policía civil, investigadora, como la que tengo el honor de comandar, no tiene excusa para cometer irregularidades y también atentar contra la dignidad de las personas y muchas veces inocentes, aun cuando sean infractores y aun cuando sean delincuentes. Esa ha sido una máxima que se ha ido puesto en todas las capacitaciones y en la malla curricular. Tenemos convenios con otros países, hemos visto señales de lo que ha pasado en otros países y creemos que vamos en el camino correcto. O sea, desde ese orden yo puedo dar garantía de que esta institución no abusa ni discrimina. Y cuando nos piden la información, damos el dato que corresponde y no le damos una interpretación. Y si a mí me preguntan cuántos haitianos entran al día, tengo que decir lo que entran. Y también le puedo hacer una proyección porque hemos puesto el tema migratorio no solamente como un efecto de timbrar, sino que lo hemos puesto como una meta institucional de prospectar escenario. Y yo responsablemente le puedo decir que vamos en aumento en los haitianos y es preocupante. Preocupante porque si no hay políticas públicas claras, obviamente, y es mejor decirlo ahora y no esperar a 2 o 3 años más cuando estemos con el problema. Nosotros también decir que nosotros trabajamos absolutamente coordinados con el Ministerio del Interior, especialmente con la Subsecretaría del Interior, y todos estos temas han sido prioridad del subsecretario que está presente y también de nosotros, de las reuniones, va siempre el Jefe Nacional de Extranjería que me acompaña a la derecha, y hemos hecho todo este trabajo con mucha responsabilidad. Por lo tanto, yo lo que quiero es decir que esta policía está preparada y sigue trabajando como corresponde. También quiero darle la palabra al Jefe Nacional de Extranjería para que explique en qué estamos y puedan también hacer las consultas que ustedes puedan hacer. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor director general Héctor Espinosa, de la PDI. Quiero ofrecer la palabra ahora a Carabineros de Chile, al señor general inspector, don Víctor Herrera. General, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Primero, transmitir la excusa de nuestro general director, que está cumpliendo otra función, y aprovechar de saludarlos cordialmente a todos ustedes y agradecer la invitación. Bueno, respecto al tema de migración, para Carabineros, el tema de migración en realidad es una realidad, no es un problema. Y, por lo tanto, como realidad, para Carabineros constituye un desafío. Eso es lo primero que puedo señalar. Y partían en términos, ¿no es cierto?, de contextualizar con una mirada mucho más integral y holística de distintos datos que se han dado, ¿no es cierto?, de lo que es la realidad a nivel internacional. Yo creo que desde la perspectiva de la función policial, en lo que es la seguridad pública, creo que es súper válido para empezar esta intervención de señalar qué es el fenómeno delictual en la definición de lo que es un enfoque más criminológico, no en la definición jurídica ni en la definición legal. Y el delito se entiende criminológicamente como un fenómeno delictual que es multicausal. Tiene muchas causas. Y en estas causas hay causas que son intervinientes, que son dependientes de la función policial, y otras que son intervinientes, que son independientes de la función policial. Y estas causas normalmente son aquellas causas más estructurales, que tienen que ver con la prevención social, la prevención situacional, en la prevención primaria, secundaria, terciaria, tienen que ver con lo que es el control, tiene que ver con lo que es la sanción, la rehabilitación y la reinserción.
Dicho eso, en la contextualización desde la perspectiva de la seguridad pública, yo voy a enfocar la participación de nosotros en la entrega de información, ¿no es cierto?, en este importante desafío que ustedes han asumido, ¿no es cierto?, en tratar de fortalecer la política pública y actualizar algunas normas y procedimientos respecto a lo que significa, ¿no es cierto?, la migración, en dos ámbitos. Uno de ellos tiene que ver con la prevención y control, y otro de ellos que tiene que ver con la persecución criminal, donde les voy a dar evidencia con datos objetivos que permiten reafirmar lo que les dije inicialmente, de que la migración, desde la perspectiva de la seguridad pública, para Carabineros de Chile, es una realidad y no es un problema. No obstante, que entendemos de que cuando uno va a la realidad local y ve datos y evidencia de algunas situaciones específicas, indudablemente que constituyen un desafío y una preocupación, ¿no es cierto?, en mantener controlado este fenómeno. En lo que es el tema de frontera y el control, ¿no es cierto?, que Carabineros ejerce, Carabineros de Chile, ¿no es cierto?, en el levantamiento objetivo hoy día de los pasos fronterizos habilitados, son 93 pasos fronterizos que están habilitados, permanentes, pasos de arrieros, otros no permanentes, temporales, y 283 pasos no habilitados. Aproximadamente esa es la cantidad de pasos fronterizos, con la complejidad entonces que lleva eso en el control. Y el control no es la perspectiva solamente del tema de migración, sino que el control desde la perspectiva del desafío que constituye en la soberanía nacional y lo que tiene que ver con contrabando, tráfico, crimen organizado, delitos transfronterizos. Y respecto a la segunda mirada, ¿no es cierto?, no solamente en lo que significa geográficamente ejercer estos controles, porque ustedes hablaban o proporcionaban información de la facilidad que existía respecto al ingreso, yo también les quiero señalar, ¿no es cierto?, en cuanto a la realidad geográfica, la dificultad que tiene ese control, ¿no es cierto?, de respecto a estos ingresos. En cuanto a la persecución criminal, yo creo que hay datos súper objetivos que es importante que ustedes manejen, ¿no es cierto?, como información en lo que van a construir el día de mañana como política pública, porque en la medida que la política pública no se basa solamente en las ideas, sino que en los datos, yo creo que se construye una buena política pública. El año 2014, de 432.772 detenidos por delitos de mayor connotación social, delitos violentos, delitos contra la propiedad y otros delitos, hubo un total de 8.187 migrantes, o sea, ciudadanos extranjeros que fueron detenidos en Chile por algún delito violento, delito contra la propiedad o delito otro tipo de delitos, entre ellos violencia intrafamiliar, drogas, otras faltas y delitos y aprehendidos por órdenes judiciales. Lo que representó en total, del total, ¿no es cierto?, de los detenidos del año 2014, una tasa de un 1,9%. El año 2015, de 431.998 detenidos por delitos de mayor connotación social y faltas, 8.914 de ellos eran migrantes, lo que representa una tasa del 2,1%. Y este año, en lo que va del año hasta esta fecha, de 358.776 detenidos por delitos violentos, delitos contra la propiedad y otros delitos y faltas, 10.000 de ellos son personas extranjeras, ¿no es cierto? En definitiva, 10.369, que representa una tasa del 2,9%. Por lo tanto, respecto a las personas que cometen delitos y que son detenidos, que no necesariamente obedece a ese 1,9% de personas que hoy día están cumpliendo condena, ¿no es cierto?, porque perfectamente bien pueden ser sancionados, ¿no es cierto?, con otra medida, que no necesariamente es privativa de libertad, sino que pueden haber acuerdos reparatorios, salidas alternativas, ¿no es cierto?, y todo lo que establece nuestra legislación. En definitiva, ¿no es cierto?, esa es la tasa en lo que es la persecución criminal que representa en forma objetiva en los casos policiales que se gestionan en Carabineros de Chile, ¿no es cierto?, en el día a día, y es la tendencia que se ha registrado desde el año 2014 hasta el año 2015. La mayor tasa, ¿no es cierto?, en proporción del porcentaje de habitantes extranjeros en cada una de las ciudades de nuestro país, la concentra, lo dijo muy bien la señora alcaldesa, la concentra, ¿no es cierto?, en este caso, las regiones del norte, particularmente la región de Tarapacá con un 12,2%, la región de Antofagasta con un 8,9% y la región de Arica con un 10,1%. Tiene la mayor concentración en razón de las tasas. Y respecto a las personas que son detenidas, que participan en delitos, que creo que también es un dato relevante que puede servir en algún momento, de los 27.470 detenidos en estos tres años, ¿no es cierto?, 2014-2016 a la fecha, 59 de ellos son por otros delitos o faltas, no por delitos violentos ni delitos contra la propiedad. Un 45% de ellos son detenidos en la región metropolitana, un 31% de ellos son de nacionalidad peruana, un 79% de ellos son hombres, y en la tasa por cada 1.000 habitantes colombianos hay 308 personas que han sido detenidas. Respecto a los delitos en los cuales participan los ciudadanos extranjeros,
participan porcentualmente, mayoritariamente, en delitos violentos, que probablemente eso signifique de que tienen, ¿no es cierto?, una mayor connotación desde el punto de vista de las comunicaciones. Y en delitos contra la propiedad, en delitos violentos un 4,8% y en delitos contra la propiedad un 1,6% y en otros delitos un 3%. Ahí están delitos y otras faltas. Nosotros estimamos entonces que esta información, que se la podemos disponibilizar, es un dato objetivo, es una evidencia y por supuesto que constituye, ¿no es cierto?, un elemento que puede ser considerado dentro de esta mirada más integral, ¿no es cierto?, que ustedes den en la definición de las políticas públicas y en la actualización de normas, en las cuales nosotros tenemos esa mirada, lo ha declarado nuestro general director, que para nosotros la migración desde el punto de vista del comportamiento delictual, en los elementos objetivos, porque la seguridad tiene dos grandes elementos, los elementos objetivos que representan lo que realmente está ocurriendo y los subjetivos, que también demanda ciertas estrategias y que tiene que ver con las percepciones, con las sensaciones, ¿no es cierto?, que se generan respecto a un fenómeno determinado. Así que esta información, señor presidente, nosotros estamos en condiciones de evacuar un informe, dejarla disponible para los propósitos que ustedes, ¿no es cierto?, se han definido en este desafío de esta comisión. No sé si tienen alguna pregunta específica respecto a este tema, ¿no es cierto?, o que yo les pudiera dar alguna aclaración de los datos o particularmente respecto a un planteamiento distinto a ello. Asumimos, ¿no es cierto?, de que tenemos una serie de estrategias que estamos trabajando, algunas de ellas que tienen que ver con temas más estructurales asociados a coberturas y otros que tienen que ver más con temas más funcionales asociados a cómo eficientamos la gestión en términos de control, no solamente respecto a las personas, a los migrantes, sino que al fenómeno delictual en general, porque existe el delito, debe existir una víctima, un victimario y un lugar donde ocurre este hecho, más allá, ¿no es cierto?, de que pueda ser un inmigrante o no. Gracias, general. Don Víctor Herrera, quisiera ofrecer la palabra al encargado, al jefe nacional de extranjería y policía internacional, prefecto inspector, señor Víctor Nakada. Estamos con un problema de tiempos, prefecto inspector, sin embargo, los datos de la PDI son importantes, para luego, me han planteado los senadores poder hacer algunas preguntas a la autoridad, entre ellas el Ministerio del Interior y a quienes asisten. Tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente, por su intermedio a toda la mesa. La verdad que más que datos los quiero decir. Primero que nada, yo soy hijo de migrante, mi apellido lo dice así. Por lo tanto, el problema que tenemos y que hay respecto a lo que no es problema es la entrada y salida del territorio nacional de lo que nosotros estamos encargados de controlar personas. Y por eso, padre, yo le digo que la Policía de Investigaciones, en su afán de controlar personas, las respeta. Y el sello que actualmente tiene la Policía de Investigaciones es respeto total a los derechos humanos y a los derechos de las personas que entran y salen. Pero no por eso nosotros, al ingreso del país, podemos dejar ingresar a todas las personas que quieran entrar a Chile. Tenemos que tener un filtro. Y para eso está la Policía de Investigaciones de Chile y la ley así nos ampara. Y nosotros, como respetuosos a la ley, tratamos en todo lo posible, con toda la extensión de nuestro país, que son 4.000 kilómetros de frontera, de hacerlo así. Y le pongo ejemplo, nosotros hace un tiempo atrás firmamos un convenio con el Ministro de Interior respecto al trato del emigrante cuando es expulsado. Tenemos una casa especialmente acogida para que ellos lleguen 24 horas antes de sacarlo del país. Y lo sacamos vía aérea o vía terrestre y están ellos en una casa donde tienen comida, tienen albergue, agua caliente, desplazamiento libre a su interior para que posteriormente dos policías escolta los saquen del país. ¿Cuánto cuesta sacar una persona del país? Alrededor de 4 a 5 millones de pesos, dependiendo dónde lo llevemos. Es por eso que cuando ingresan las personas del país, tenemos que saber quiénes son, dónde están y qué necesitan. Y la Policía de Investigaciones de Chile, a través de la Jefatura Nacional de Extranjería, sabemos eso. Y alrededor tenemos cifras que leyó el señor director, respecto a cuántas más menos personas irregulares tenemos en Chile, esa cifra que usted me decía que no sabemos. Con todos los controles que hemos hecho a lo largo de todo el país, en diferentes épocas, días, son aproximadamente un 10 a un 12% de personas que están irregulares, diferentes irregularidades, o sea, desde vencimiento de plazo de turismo, desde vencido su visa de residente temporario, renovación y todo lo demás.
Cuando nosotros hacemos controles de extranjeros, generalmente vamos con servicio de salud, muchas veces con bomberos, con la dirección del trabajo. Porque no solamente controlamos a la persona, controlamos cómo está esa persona trabajando o residiendo en Chile. Y muchas veces los partes que trabaja, que para personas que están dando trabajo a los emigrantes, son sacados por el Ministerio del Trabajo. ¿Por qué? Porque no están sí o sí regulados. Y cuidamos que el emigrante esté en Chile, primero regular y segundo en condiciones humanas. Ahora bien, la migración tiene que ser ordenada, canalizada y direccionada a nuestra forma de ver la Policía de Investigaciones de Chile. Por lo tanto, cuando entran los haitianos por el flujo que tenemos actualmente en los aeropuertos, el control tiene que ser estricto, pero hasta la hora que soy jefe no hemos tenido ningún reclamo respecto a algún maltrato sobre las personas. Y yo lo invito, y me hago responsable de esa invitación, a que si hay algún procedimiento, hay un nudo crítico dentro del procedimiento de la Policía de Investigaciones de Chile, lo conversemos. Y le aseguro que vamos a salir adelante en este problema. Creo que necesariamente esto hay que conversarlo. Y hay que conversarlo en profundidad. Antofagasta, las órdenes están para que la PDI Antofagasta trabaje estrechamente con el municipio. Y usted me lo ha dado a conocer, alcaldesa. Y así, en las 43 departamentos de extranjería y migraciones a lo largo de todo Chile, la orden es esa, a trabajar en comunidad, en coordinación con todas las instituciones que de una forma tienen que tener algo de ver, algo, tienen algo que ver con los emigrantes o con los extranjeros en Chile. Por lo tanto, insisto, están abiertas las puertas para conversar el tema y trabajar en conjunto la Policía de Investigaciones de Chile, que es una de las instituciones que sabe más de extranjeros, porque está todo el día trabajando con ellos y hacia ellos. Nosotros, actualmente, en nuestra unidad de GENAEX en Santiago, recibimos 40.000 extranjeros mensuales, solucionando sus problemas. Y es más, tenemos un sistema de autodenuncia. Autodenuncia. ¿Qué significa? Cuando un extranjero esté regular en Chile, puede ir a autodenunciarse en la Policía de Investigaciones de Chile. Esos antecedentes los mandamos al Departamento de Extranjería y Migraciones para que se regularice. O sea, hay una instancia para que el extranjero se regularice en Chile. Y eso es, hay una instancia nuestra. ¿Que tenemos que avanzar en el tema? Sí, tenemos que avanzar en el tema. Y es por eso estamos acá. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Nacá. Quiero señalar de que esta sesión estaba convocada para poder tener, digamos, la opinión sobre las políticas públicas. Así hemos cumplido el trámite. Hay un conjunto muy importante de organizaciones de migrantes, Movimiento de Acción Migrante, Consejo Consultivo Nacional de Migraciones del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, Amnistía Internacional, Organización de Haitianos, Organización Latinoamericana del Sur, que nos han pedido poder concurrir. Hemos conversado con los senadores y voy a solicitar el acuerdo para la realización de una segunda sesión el miércoles 4 de enero, donde estas organizaciones van a estar invitadas. De ya todos los invitados que están en esta sesión pueden asistir, ojalá que nos pudieran acompañar a fin de que el informe que podamos entregar a fines de enero pueda tener todos los elementos que aquí han sido mencionados y sea una base importante para abordar la discusión de la ley. Conjuntamente con eso, quiero hacer la siguiente pregunta al señor subsecretario del Interior, Mahmoud Alew, y también a Carabinero. ¿Hay capacitación para los funcionarios públicos en materia de abordar esta política pública de migrantes? Lo digo porque cuando creamos CERNAM, Servicio Nacional de la Mujer, que hoy día es un ministerio, lo que se hizo fue acompañar la creación de la ley con una capacitación que hiciera entender que estábamos dentro de una nueva etapa en la relación con la mujer en Chile y que eso requería capacitación. Y los hechos demostraron que era necesario, de que no todos los funcionarios públicos podían asumir el rol de interpretar la ley, digamos, o hacer más bien efectiva la ley. Entonces, es a todas luces necesaria una capacitación permanente. Yo asistí a un seminario de la PDI hace unos días atrás, que es de carácter internacional. Cabe mencionarlo, hubo un incidente de carácter público con un joven venezolano y un joven haitiano, ¿no? De Carabineros. Yo hice algunas presentaciones para poder aclarar aquello.
en especial poder saber si tanto Carabineros como los funcionarios de PDI están recibiendo capacitación permanente en esta nueva relación que vive el país con más intensidad en la región metropolitana y particularmente también en Antofagasta. Lo segundo, para el señor subsecretario del Interior, el ministro Heraldo Muñoz planteó que el proyecto de ley estaría, comillas, prontamente. Está claro que hay una inquietud general respecto de cuándo va a ingresar. Yo sé y conozco las vicisitudes que tiene el ingreso de los proyectos de ley, pero está claro que ayudaría mucho a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, al Congreso, poder tener una fecha determinada. Eso da tranquilidad para quienes están preocupados de este tema y quieren aportar al debate de la ley. Lo tercero, el senador Sandón señaló un hecho que quiero pedir podamos oficiar a la Armada del ingreso vía terrestre, de 10 a 15 personas por las playas de Arica, es decir, entre, me imagino, Tacna y Arica. Es un hecho que debe ser abordado y ojalá pudiéramos tener un oficio, si así lo acordara la Comisión, a fin de que el Ministerio del Interior nos pueda informar de manera detallada qué se está haciendo, y también la Policía de Investigaciones, Carabineros, porque a todas luces es un hecho altamente irregular, sobre todo si las personas detenidas luego no concurren a la citación y desaparecen. Claramente, interesa saber quiénes ingresan legalmente, pero también quiénes lo han hecho de manera ilegal. Del mismo modo, el senador Sandón señalaba el ingreso de 200 a 300 haitianos. Es bueno tener la cifra porque se ha transformado casi en un mito cuántos son los que ingresan, con las aerolíneas, además que están haciendo los vuelos, y aclarar esta situación lo más posible, no solo en las cifras, sino también en las políticas de regulación para detectar si hay ingreso ilegal o es absolutamente legal. Y si la legalidad tiene aspectos conflictivos, bueno, los revisamos, pero queremos saber, cuando uno conversa con un haitiano, y a mi oficina han concurrido médicos haitianos, profesionales haitianos, y yo quiero rescatar y destacar que la inmensa mayoría de ellos tiene un nivel educacional extraordinariamente elevado y están impedidos por diversos modos, y es lamentable, por ejemplo, en materia de medicina, que puedan ejercer en Chile. Y tenemos todo el tema de la UNACOM. Y, por tanto, el ingreso de ellos, ¿cómo se está realizando? Y en quinto lugar, solicitar un oficio que también ha mencionado el senador Sandón respecto a la situación de Coronel, que es parte de mi circunscripción, respecto, digamos, de la existencia del gota a gota, de la existencia del sicariato, hechos que son graves, y por cierto, pedirle a la PDI un oficio y a Carabineros para poder documentar aquello. Lo del gota a gota no está solo eventualmente en Coronel, también en Santiago. Este es un hecho que yo lo he escuchado de manera reiterada, pero quisiéramos tener información oficial de parte de nuestras policías para poder dimensionar qué está significando aquello, como en Antofagasta también, me imagino. Pero como ha dicho el senador Juan Pablo Letelier, el tema de los prestamistas ilegales es un tema acendrado en nuestra idiosincrasia de mucho tiempo. Tal pareciera ser que ahora los mecanismos de cobro han cambiado. Pero más allá de poder discriminar cómo se está haciendo y saber quiénes lo están haciendo, un informe de nuestras policías. He mencionado ya las organizaciones que están invitadas para la próxima sesión. La sesión, quiero recordar, estaba citada hasta las 12:30. Va a ser cerca de 1:30. No sé si alguno de nuestros invitados quisiera agregar. Subsecretario Mahmoud Alewi, tiene usted la palabra. A mí me gustaría aclarar una consulta primero que hizo el senador Letelier, que me imagino que quizás él traduce la palabra soberanía del inglés, pero como el origen de la palabra es latina, la soberanía consiste en una cosa extremadamente simple, que es el ejercicio de la autoridad en un determinado territorio. Y lo que yo he dicho es que este gobierno va a asegurar que las reglas legales que operan en Chile se van a aplicar a todos, chilenos y extranjeros. Eso es lo que he dicho con la palabra soberanía. Respecto al otro concepto que preguntó el senador, que tiene que ver con qué se considera anormal. Habitualmente lo que se considera anormal es cuando uno fija un parámetro para compararlo. Por eso que en física, por ejemplo, existen los metros patrón y cosas por el estilo. En el caso nuestro, nosotros consideramos normal
antecedentes que respecto a un subconjunto de la población no se escapa de lo que del resto de la población. Voy a poner un ejemplo. Si los chilenos nacionales tienen una tasa de delito X y los extranjeros que viven en el país tienen una tasa similar a esa, entonces tenemos una cosa relativamente normal. Naturalmente la definición de qué es normal y qué es anormal es un debate que viene de hace muchos siglos en la sociedad, así que, pero eso se puede discutir, de fijar los patrones que Chile en este caso va a determinar para medir la realidad. Me imagino que el Vaticano, que tiene el 100% de inmigrantes, como lo establece el Banco Mundial, tiene patrones distintos a un país que tiene una tasa de inmigrantes del 2,1, del 2,3 o del 5%. Respecto a la capacitación, efectivamente se ha hecho una capacitación no solo en ambas policías, sino que también en el aparato estatal, y se ha partido con un criterio que nos parece a nosotros coherente, que es resolver primero los nudos críticos, y por lo tanto se elaboraron y se distribuyeron primero una guía práctica de todo para enfrentar el tema de la trata de personas. Esto se hizo durante el 2015, y durante el 2016 una guía de detección y derivación de víctimas de trata de personas. ¿Por qué hicimos esto primero y no otra cosa? Porque consideramos que este es un nudo crítico, no solo en el país, sino que en el mundo. Y respecto a la inquietud de la presentación de un proyecto de ley, yo sugiero que para elaborar políticas públicas hay que tratar de no tener mucha inquietud, porque lo que se trata aquí es de que te presentemos un proyecto, y ese es el criterio que tiene el gobierno, presentemos un proyecto de ley que sea equilibrado en términos de lo que tiene que hacer el país por un periodo prolongado, porque si no vamos a tener que revisar esta ley en el corto plazo. Y segundo, que esté ajustada a los equilibrios que nosotros consideramos pertinentes hoy día. Más allá de eso, estamos haciendo un esfuerzo porque los ajustes finales nos permitan presentar este proyecto de ley durante enero. Si lo podemos hacer antes, naturalmente lo vamos a hacer antes, pero lo vamos a hacer sin inquietud. Gracias, presidente. Bien, yo junto con agradecer quisiera solicitar a la Comisión un último oficio en materia de educación, en especial la preocupación respecto de que el ingreso de niños de padres migrantes al sistema educacional municipal no esté generando los recursos necesarios. Efectivamente puede constituirse en un hecho problemático. La cantidad que ha señalado la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, claramente es significativo, son casi 2 millones de dólares, y eso afecta efectivamente, y el Estado debiera solventarlo. Yo quiero que podamos acordar un oficio, tanto al Ministerio de Educación como al Ministerio de Hacienda, de cómo podemos ir en apoyo de los municipios que están enfrentando esta realidad, y en definitiva poder compensar por algún medio administrativo ese déficit que se está produciendo, porque la ausencia de una política que no va a estar hasta la ley puede llevar, digamos, que municipios, y afortunadamente Antofagasta no lo ha hecho, los ha acogido, puedan generar barreras de entrada a estos niños, dado que efectivamente no están recibiendo el subsidio estatal que corresponde. Y del mismo modo, una pregunta para el señor subsecretario también. La alcaldesa ha propuesto un hecho, digamos, que es importante, un encargado de migración en todos los servicios públicos. No sé si dentro de migración de relación exterior, del Ministerio del Interior, ¿cómo se está abordando la descentralización para atender esto? ¿Hay en todas las regiones un encargado especial para la migración? Por lo menos en Concepción tenemos la gobernación, y dado el flujo, que es menor en Concepción, pero igual está con una carga de trabajo extraordinariamente importante. Y antes de que pudieran responder estas palabras, quiero ofrecer la palabra al padre Jaksic, tal como lo habíamos acordado al inicio. Padre, muy breve, solamente sobre el tema de fondo de los niños, es que un niño, lo que decía, lo quiero repetir porque es muy importante, un niño hoy día se puede matricular, un niño extranjero, en la escuela, se le da un RUT 100, ahora se le da un IPE, que le permite matricularse mientras se tramita la visa, pero todavía su visa sigue sujeta a la situación de sus padres en lo económico y en lo migratorio. Nuestra propuesta de la sociedad civil es que un niño que se matricula es un niño que recibe una visa. Lo dije en la Superintendencia de Educación en un seminario lleno de
directores de escuelas públicas y aplaudieron porque están muy angustiados porque el trámite de regularización de los niños es muy complejo. Imagínese, señor presidente, que un niño se matricula y la escuela envía los datos al Departamento de Extranjería y Migraciones y le envían la visa por correo a ese niño. Para la escuela le facilita la vida y se cumple con un derecho fundamental. Otra cosa muy breve solamente, decir que es interesante distinguir el porcentaje de personas que cometen delitos que son traficantes en el norte de los que son migrantes. Un migrante tiene un proyecto migratorio para venir a Chile a quedarse a trabajar, un traficante no tiene ese proyecto. Entiendo por la línea de H que el 21% de los delitos del norte son de traficantes y no de migrantes. Y nosotros hemos recibido, las denuncias que recibíamos de personas rebotadas en las fronteras han bajado muchísimo en la gestión de la PDI del último tiempo. Recibíamos denuncias bien graves que ya casi no están ocurriendo. El problema está no en las intenciones que nosotros nos juzgamos, sino dado que usted hablaba de un filtro, dado que ese filtro queda a veces sujeto a la persona que está haciendo el control, eso puede prestar, con mucha discrecionalidad, eso puede prestarse para arbitrariedades, como suele ocurrir, que además es la tónica de la política pública de migraciones, que hay mucha buena voluntad, como decía la alcaldesa, de muchos funcionarios públicos, pero también queda la discrecionalidad de ellos, que se puede y que eso no se puede hacer. Y termino solamente diciendo que al senador Santón, que yo no voy a entrar en la falacia ad hominem en la descalificación personal, no lo he hecho. Yo he descalificado no a usted, sino sus argumentos. Déjame hablar, sino sus argumentos. Sus argumentos, porque decir que un migrante sorprendido en un delito de ser expulsado viola la Constitución, el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Y yo quisiera que el debate no esté asociado a la delincuencia porque hace daño, eso es todo. Eso no es contra usted, sino contra sus declaraciones. Bien, yo quisiera señalar la invitación que nos ha hecho el Centro de Derecho Humano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile para mañana jueves a las 9:30 horas a la presentación del informe Migración y Derecho Humano a Chile. Entiendo que es en Bellavista, pero afortunadamente algunos podremos asistir. Agradeciendo, general, con todo gusto. Don Víctor Herrera. Señor presidente, agradecerle que me dé la palabra nuevamente, pero no sería justo para mis carabineros, para nuestros carabineros, que se esfuerzan el día a día, que se arriesgan en el día a día, que quede la percepción por un procedimiento policial de un ciudadano venezolano que usted señaló, de que había existido un exceso. Nosotros, en el origen de ese procedimiento, que tenemos información, y además la tengo porque soy el director nacional de Orden y Seguridad, hay una formalización, hay una causa de un ciudadano extranjero. La intervención de carabineros fue a requerimiento de un tercero, cuando intervienen. Nosotros tomamos decisiones respecto a aquellas intervenciones que no fueron las apropiadas, donde desvinculamos inicialmente a un funcionario, pero también el contexto del procedimiento es un procedimiento que tiene varias aristas, que tiene bastante información y que tiene, además hoy día, ¿no es cierto?, una mirada de un órgano jurisdiccional donde se decretaron algunas medidas y creo que eso es justo decirlo, sobre todo por el esfuerzo que hace nuestra gente en el día a día, en la primera línea, que de 28 a 29 procedimientos que se adoptan por minuto, cuando se cometen errores, nosotros somos bastante draconianos en tomar las decisiones que creemos que se deben tomar cuando hay errores o cuando hay una mala intención respecto a ellos. Así que solamente eso. Gracias, presidente. Ya, general, le agradezco la información. Supimos de la desvinculación del funcionario y ojalá pudiéramos tener detalles que lo desconozco respecto al otro. Y, por cierto, reiterar nuestro más completo reconocimiento a Carabineros en las funciones de resguardo de la función pública que cumple. Y también cuando hay casos como ese, la prontitud y la severidad con que ha procedido. Eso no involucra a la institución, sino en particular a quien ha cometido el exceso o la falta. Bien. El señor Nakada, Víctor Nakada, me pidió la palabra y con eso estaríamos cerrando. Don Víctor. Gracias, señor presidente. La alcaldesa Karen Rojo. Gracias, señor presidente. Para los números que son fríos, 165 haitianos diarios ingresan a Chile, 165. Y en total llevamos entrados 39.389, salidos 3.520, nos llega un total a la fecha del año 2016 de 42.909 haitianos ingresados a Chile, que es un promedio de actualmente más o menos un 100% más que el año anterior. Ahora bien, existe investigaciones respecto a este tema, que la lleva justamente la Policía de Investigaciones de Chile, para que en su tranquilidad se esté investigando si hay algún tipo de tráfico o algo respecto a estos ciudadanos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Nakada. Quiero ofrecer la palabra a
La alcaldesa Karen Rojas me ha pedido. Sí, rápidamente, muchas gracias, presidente. Quiero hacer una apreciación. Lo que estoy solicitando, querido presidente, es que la oficina que se encuentra en la región de Antofagasta, que la lidera la gobernadora provincial, no sea una oficina de informaciones, sino que sea una oficina donde se ejecuten todos los permisos de extranjería. Porque lo que se hace actualmente es hacer los trámites aquí, o sea, perdón, allá en Santiago y no en la ciudad. Entonces eso facilitaría muchísimo el trámite de extranjería. Y el segundo alcance tiene que ver con la subvención escolar preferencial. Nosotros lo que perdemos son $2 millones por la subvención escolar preferencial, más conocido como SEP. Gracias, alcaldesa. Gracias. Quisiera recordarle que la próxima sesión del 4 de enero también está invitada, si no pudiera hacerlo, algún miembro de su equipo, y reiterar la excusa del alcalde de Quilicura, Juan Carrasco, amigo alcalde, que ayer tuvo a atender, digamos, un incendio grave en su comuna, por lo cual estuvo imposibilitado a asistir a la invitación que le hiciéramos. Quiero ofrecer la palabra, por último, al director general de Asuntos Consulares y de Inmigración, don Carlos Appelgrim. Muchas gracias, presidente. Muy breve, simplemente para contestar su pregunta, en el sentido de que la Cancillería tiene dos encargados regionales, uno para la zona norte y otro para la zona sur. Acotar también de que en el trabajo que estamos haciendo respecto de la nueva ley, de acuerdo con las instrucciones de la Presidenta de la República, estamos trabajando extraordinariamente bien con el Ministerio del Interior, porque han habido especulaciones de prensa al respecto. Y quiero hacer hincapié en ese sentido de que hay una gran coordinación y hemos progresado enormemente en la estructuración del anteproyecto de ley correspondiente. Y por último, señor presidente, yo creo que también es importante destacar que en esta conversación o discusión que podemos tener a veces respecto a un tema tan sensible y tan importante como este, hay que tomar en consideración de que nada es blanco y negro, de que hay situaciones distintas respecto de actores distintos, y todo ello tiene que estar contenido en nuestras discusiones y y en nuestro contexto. También atender al hecho de que este fenómeno tiene una arista, una proyección internacional a través de convenios y acuerdos de los cuales Chile es parte y que por lo tanto no puede transgredir. Es decir, tenemos unos términos de referencia que nos hemos dado a través de nuestra participación en la comunidad internacional y que, por cierto, la Cancillería tiene muy presente en las discusiones que estamos teniendo de preparación del proyecto de ley. Gracias, señor presidente. Bien, quiero agradecer al señor ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, al subsecretario Mahmoud Alewi del Interior, al general inspector señor Víctor Herrera, al director general Héctor Espinosa, don Víctor Nacada, a la alcaldesa Karen Rojo y a su equipo asesor, y al padre Miguel Yaxis por haber participado en la sesión, que han invitados para el 4 de enero, junto con las organizaciones que nos han pedido ser escuchadas. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.